profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Restauración y juicio.
Estaba
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante ti, Señor, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con un compañerismo que tú nos has puesto, tú nos dejaste, Señor, a través de vuestro profeta, el alimento espiritual, y vamos a lecturar estos gloriosos mensajes, oh Padre amado. Estas cosas estaban desde el Antiguo Testamento cerradas y selladas, oh Padre, como dice en Daniel 19. Tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero también en el Nuevo Testamento tú dijiste a Juan,
como dice Apocalipsis 10:4, dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 entró en la escena y ese es el que ha dado la vuelta en el mundo como 7 veces, oh Padre. Y por eso que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Nuestra siguiente promesa es Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre. Y cerramos con Apocalipsis 22:10, donde tú dijiste que ya no sella las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Qué perfecta es tu palabra, Señor, qué perfecto es tu programa, Señor. Desde Pascua hasta Tabernáculos, oh Padre amado, entonces un programa completo que tú nos diste a un pueblo predestinado, una simiente predestinada, manada pequeña, Señor, personas con percepción profética que estarán en la cena en este último día, Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Bendice grandemente el corazón de los hermanos y hermanas que estarán lecturando, oh Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados que cometemos a veces todos los días, oh Padre amado. Entramos en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mientras consideraba mi camino. Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 46 al 59 y concluimos con este glorioso mensaje. Párrafo 46 dice: usted que desea perdón de todo lo que usted ha hecho y usted hace su promesa de una vida consagrada a Dios a partir de esta noche, póngase de pie con estos dos jóvenes que están de pie ahora. Señor, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos por doquier. Eso está bien. Párrafo 45. Yo mismo estoy de pie. Yo quiero que Dios me escudriñe y me examine. Si hubiera alguna cosa inmunda en mí, revélamelo. Yo lo confesaré y lo enmendaré. Iré y haré cualquier cosa que Él quiera que haga. Pues si yo estuviera muriendo, ese sería mi clamor. Si usted estuviera muriendo, ese sería su clamor. Así que, ¿por qué no volverse ahora antes que venga la tormenta? Para que en las horas de tribulación usted pudiera decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿No se pondrá usted de pie? ¿Habrá unos más antes que oremos? Acuérdate de mí, oh Señor. Dios les bendiga, señoras. Dios les bendiga a todos ustedes. Solo permanezcan de pie para orar. Sí, arriba en el balcón. Allá, eso está bien. La fe viene por el oír. Mientras consideraba mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Oh Señor, el peligro puede que esté acechando a la puerta. Lo está si hay una pizca de condenación. Póngase de pie ahora para orar. Párrafo 48. Mientras muchos están de pie, más se están levantando. Dios les bendiga. Eso es sinceridad. Mientras consideraba mis caminos, mientras he pensado en lo que he sido, Señor, ¿cómo me vuelvo a ti? Yo no creo que haya uno solo de nosotros que viva diariamente que no tenga que volverse a Él a cada hora. Te necesito, oh, te necesito. A cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Vengo, Señor, yo estoy de pie, es todo lo que puedo hacer. Estoy de pie porque estoy convencido que estoy mal y yo estoy pidiendo por tu misericordia. Párrafo 49. La razón que sigo esperando es porque la gente sigue poniéndose de pie. ¿Cómo sé yo que un solo minuto más pudiera significar entre la vida y la muerte? Dentro de 1 o 2 horas, algún muchacho, una trombosis, ataque al corazón, sabiendo que él se está yendo para encontrarse con Dios y allí está sobre su lecho clamando. ¿Pero qué si tan solo yo me hubiera puesto de pie allá esta noche en la iglesia?
Estoy tan turbado ahora, no sé qué hacer. Póngase de pie ahora, amigo mío. Venga a la fuente, Dios le dará misericordia. Párrafo 50. Ahora con nuestros rostros inclinados, oremos cada uno en su propia manera, ustedes que están de pie. Señor, reverentemente y quietamente y silenciosamente venimos humildemente a ti, sabiendo que no hay en nosotros ninguna cosa buena. No hay nada bueno en nosotros en lo absoluto. Entonces, del todo contaminados, pues nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad, vinimos a este mundo hablando mentiras, y por naturaleza somos pecadores y necesitamos tu gracia, Señor, y tu misericordia y tu santidad, pues no tenemos ninguno dentro de nosotros mismos, y nuestras iglesias ni nuestros credos pueden jamás escondernos. Eso es únicamente hojas de higuera en la cual. Lo cual fue rechazado en el principio y también será rechazado al final. Pero estamos volviendo nuestros pies a tus testimonios, a tu palabra, y estamos confesando nuestras faltas y nuestros pecados y pidiendo por tu perdón, cual fuere nuestra mancha, Señor, que en la fuente la cual aquel ladrón se gozó en ver, que ella lleve todos nuestros pecados, concédelo, Señor. Que salgamos de este edificio esta noche como bebés recién nacidos, frescos y limpios. Y si tú hubieras de llamarnos de esta tierra esta noche, sentimos que estaríamos listos para irnos, pues nuestros pies se han vuelto hacia tus testimonios. Nosotros estábamos perdidos, así como yo lo estaba en el bosque, Señor, y cuánto se gozó mi corazón al ver esa torre aquel día. Y nuestros corazones se regocijan esta noche al ver la torre del Calvario, donde sabemos que hay seguridad, y allí es donde vienen los perdidos y son hallados y dirigidos a casa. Bendice a estos amados, a estos hombres, estas mujeres jóvenes y jovencitas que están de pie confesando sus delitos. Está escrito en la palabra: el que a mí viene, no lo echo fuera. Y ellos han estado pensando en ellos, y como lo fue David, ellos pudieron ser tan culpables de otras cosas como David lo fue al tomar la esposa de Urías. Pero tú lo echaste, tú escuchaste la oración de David, y tú, aunque lo hiciste cosechar lo que había sembrado, pero él todavía era tu siervo, tú lo perdonaste porque él se volvió a ti. Ellos nunca se apartaron de la iglesia esta noche como Judas, sino más bien vinieron a la cruz. Ellos no van a tratar de opacar esto bebiendo. Ellos van a orar para sacarlo. Ellos van a ser como Jacob y van a clamar hasta que el ángel de Dios los diga y les quite todo el pecado y vergüenza. Y yo creo que tú lo harás ahora mismo, Señor, pues tú lo prometiste. Nosotros lo creemos en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 54. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, voy a pedirles a ustedes que están de pie, que se han parado, los que sienten que ustedes han vuelto sus pies hacia Dios en esta noche, levanten sus manos a Él. Y yo le estoy mostrando a Él: Señor, yo he vuelto mis pies. Dios les bendiga. 100% volvió sus pies hacia los testimonios de Dios. Él lo hará. Él quitará todo pecado y le dará paz y santificación, cosas que el mundo no puede hacer. Párrafo 55. Ahora la audiencia puede levantar sus rostros y mirar a los hombres y mujeres que están parados al lado suyo. Quiero que cuando ellos se sientan, estrechen sus manos, Dios les bendiga y les den la bienvenida al compañerismo de Jesucristo. Aquellos que estaban de pie al sentarse, permitan que los cristianos a su alrededor les digan: Dios les bendiga, hermano y hermana. Si había algo mal y sienten ahora que se ha ido, Dios sea misericordioso con ustedes. Amén. Párrafo 56. ¿Hay alguno enfermo entre ustedes? Levanten la mano ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros que tengan la enfermedad. Como dije anoche, yo he estado, yo he orado, yo quiero esta solo cosa en mi vida, que cuando yo oro, yo quiero creer que voy a recibir lo que pido. Un hermanito muy fino que pertenece a las Asambleas de Dios en Louisville y Kentucky, el hermano Roger. Ustedes, agente de las Asambleas de Dios, ustedes lo ven a él en su libro de su ministro, sea como le llamen. Él es un hombrecito muy fino. Él estuvo en mi estudio hace como 3 días y estábamos orando. Y él dijo: hermano Branham,
¿Piensa usted que tendremos un avivamiento en Lawrenceville? Párrafo 57. Yo dije, espero que sí. Y él se volteó para mirarme. Yo dije, hermano Roger, yo me encontré con Dios el otro día en aquella cueva. Yo no puedo decir que pienso que sí lo tendremos, porque pienso que no, pero hay una cosa sobre la cual puedo ser honesto. Yo espero que así sea. Yo verdaderamente espero que sí, pero decir que lo pienso, yo no puedo pensarlo. Yo soy neutral. A mí me gustaría verlo, pero yo no sé si lo habrá o no. Nosotros queremos escudriñar nuestras vidas para ver si hay alguna cosa inmunda en ella. Y si nuestros corazones no nos reprenden, entonces pidan. Ustedes pueden recibir lo que pidan. Yo voy a pedir por la sanidad de ustedes. Yo quiero que ustedes pidan por su sanidad y pidan también por la sanidad de la gente que está sentada al lado suyo. Dios sanará a la gente. 58 párrafo. Oremos ahora, Señor, de igual manera como tú fuiste herido por nuestras rebeliones, en tus testimonios está escrito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay aquellos que están enfermos físicamente que no te pueden servir correctamente debido a que están enfermos y se sienten mal. Ellos se han esforzado y vinieron a la iglesia y están sentados en esta convención escuchando al ministro, tu siervo, hablando. Ellos están en miseria y dolor. Dios concede que esto lo resuelva ahora mismo, que sus corazones se vuelvan a tu testimonio. Yo soy Jehová, el que sana todas tus dolencias, y todo es posible para el que cree. Y sin ninguna reprensión en nuestros corazones, nosotros haremos, ahora creemos en ti, que tú nos sanarás y quitarás de nosotros toda nuestra enfermedad. Pedimos esto en el nombre de Jesús, y así será. Amén. Párrafo 59. Hay cartas aquí, Señor, y pequeñas tarjetas y telas que representan a enfermos y afligidos. Y somos enseñados que ellos llevan del cuerpo de San Pablo pañuelos o delantales. Y sabemos que nosotros no somos San Pablo, pero tú todavía eres Dios. Permite que así sea, Señor, que cuando estos pañuelos toquen a los enfermos, que el enemigo los suelte y que ellos sean sanados. Pues nosotros estamos siguiendo los testimonios de Dios, los testimonios de su Biblia, y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos limpió de toda injusticia y nos da el Espíritu Santo y sanidad divina ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Mientras consideraba mi camino, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Vamos a pasar de inmediato a un nuevo mensaje titulado El tiempo de decisión. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando el mensaje, el tiempo de decisión, predicado el 11 de junio del año 1959. Párrafo 1. Gracias, hermano, gracias. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Señor, estamos agradecidos por este gran tiempo de compañerismo que tenemos al estar aquí reunidos en la iglesia Filadelfia en Chicago, con ningún otro motivo sino el de honrarte, respetarte y adorarte con todo nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que tú te encuentres con nosotros esta noche en una manera muy especial, concediéndonos el deseo de nuestro corazón, si es conforme a tu voluntad, Señor. Y en verdad creemos que si caminamos en integridad ante ti, que tú no nos negarás ningún bien. Por lo tanto, creemos que es tu voluntad bendecirnos esta noche. Pedimos una bendición especial para los ministros que se encuentran aquí en el servicio, que han venido a la convención para ser llenos de cosas buenas y regresar a casa con un nuevo comienzo y una nueva perspectiva y una nueva visión de Dios en cuanto a su obra y su voluntad. 2.
Y suplicamos que tú te acuerdes de los enfermos también esta noche, Señor, porque hay muchos que están necesitados, que necesitan recibir un toque tuyo para poder continuar, especialmente aquellos que están gravemente enfermos esta noche, que están llamando desde los hospitales y de alrededor del país. Oramos por ellos. Pedimos por aquellos que no están en el camino todavía, pero que están considerándolo. Que este sea el día que digan, sí, Señor, permíteme ser uno de ellos. Que ellos se despojen de todo peso que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesús. Ayúdame, Señor, ya que estoy cansado esta noche, y ruego que tus misericordias sean extendidas a tu siervo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Muy bien. Yo considero este uno de los momentos más grandes de mi vida. Al tener el privilegio de estar ante los que han sido comprados por la sangre de Cristo para predicar el Evangelio. Por lo tanto, yo quiero venir reverentemente y discretamente y sobriamente y en el temor de Dios cuando venimos a hablarle a una audiencia como esta. Pues hay alrededor, me supongo, como 1,000 personas aquí y muchos de ellos son santos que han sido lavados en la sangre. Y quizás hay aquí quienes están procurando hacer una decisión simplemente sobre lo que tienen que hacer. Así que entonces todos deberíamos recordar que debemos comportarnos como deben comportarse los cristianos, porque sabemos que somos epístolas escritas y leídas por todos los hombres. 4. Ahora, mañana en la noche se ha anunciado que vamos a tener un servicio de sanidad, o sea, no como decir que va a ser un servicio de sanidad, sino que solo vamos a orar por los enfermos. Yo nunca he podido hacer a la gente entender, no me refiero a la iglesia, sino a los de afuera, que nosotros no podemos sanar. Yo nunca he sanado a alguien, nunca lo haré, pero sí he recibido contestaciones muy directas a mis oraciones. Dios ha honrado las oraciones que he hecho muchas veces. Eso es lo que queremos hacer, que los enfermos, por los enfermos, el día de mañana y la noche. Hoy tuve una pequeña plática, simplemente no podía seguir así. Mi conciencia me estaba condenando y tuve que hablar con el hermano Grant. No he conocido muy bien al hermano Grant, pero me di cuenta que él es ese tipo de hombre que yo pensaba que era, un genuino y dócil caballero cristiano. Pero la otra noche, ni siquiera sabiendo que él estaba en la convención, hablé desde la plataforma diciendo, siempre tenemos una noche de sanidad. Se me pidió que predicara, pero tendremos una noche para orar por los enfermos. Y lo haremos el viernes en la noche. Y el hermano Grant, sentado aquí, ya se había anunciado que esa noche sería cuando él tendría una reunión especial en pro del Espíritu Santo. Y sin embargo, el hermano José me dijo que el hermano Grant ya sabía y lo había tomado en cuenta. Pero sentí que tenía que decírselo yo mismo, que yo no sabía eso. Me di cuenta qué hombre tan fino era el hermano Grant. Él ha estado teniendo reuniones como esas y quería enfocarse en los enfermos para así orar por los enfermos. El hermano Grant ha sido usado él mismo muy humildemente por Dios para orar por los enfermos y es un gran hombre de fe. Pero en una ocasión él simplemente estuvo trabajando demasiado. Por poco lo mata. Quedó débil y nervioso, casi provocándole una crisis nerviosa total. Párrafo 5. Oí que el hermano Tommy Hines acaba de tener un ataque al corazón por exceso de trabajo. O, como dije la otra noche, el pueblo de Dios necesita un enebro, un reposo.
Simplemente esperemos en el Señor. Entonces renovamos nuestras fuerzas mientras esperamos en Él. No lo intenten hacer en lo absoluto. No lo intenten hacer en lo absoluto. Yo recuerdo que una vez permanecí en la línea de oración por 7 días y noches y comía allí en el púlpito, determinado a orar por cada persona que venía antes de sentarme. Hubo 10 veces más la última noche que los que hubo cuando había comenzado. Luego casi me morí. No podía dormir. Casi ni sabía en dónde estaba. Estaba tan cansado y agotado. No conviene hacer eso. Jesús no quiere que hagamos eso. Él quiere que nos cuidemos a nosotros mismos. 6. Nadie sabe cómo me afectan esas visiones. Me afectan tremendamente. Y si tan solo fuera una persona, entonces todo lo demás estaría bien. Pero si es uno, tienen que ser todos o simplemente no quieren creerlo. Así que la iglesia todavía no está en su lugar correcto. Tenemos que recordar eso. No ha madurado. Así que tenemos que esperar y hacer lo mejor que podamos. Y no hay nadie que pueda hacerla madurar, solo el Espíritu Santo, mientras que le escuchamos. Yo no creo que un hombre lo traerá a suceder. Tendrá que ser Dios quien lo traiga a suceder. Párrafo 7. Pero mañana en la noche, con el favor de Dios, vamos a orar por los enfermos. Y voy a enviar a Billy y mi hijo. Y si no viene, entonces James o Leo, uno de ellos, estará repartiendo las tarjetas de oración. O al hermano Sotman. Lo estoy viendo allá atrás. Él es de Canadá. Él está con nosotros en esta convención. Algunos de ellos estarán repartiendo tarjetas de oración mañana en la noche, como a las 6, para que así no interfiera con el resto del servicio. Y luego, el sábado en la noche, supe esto desde que llegué, que el hermano Osborne, mi precioso amigo, está pasando su película aquí en la ciudad. Me supongo que ya se anunció desde aquí y la estarán pasando el sábado en la noche en un cierto teatro o auditorio escolar. Y yo les pediría a todos ustedes que vayan y la miren. Tommy Osborne es uno de los caballeros cristianos más finos que yo he conocido. Él es un verdadero siervo de Cristo, genuino, y le tengo un gran respeto y amor. Párrafo 8. Y ya que estoy aquí en la ciudad, y yo mismo quiero ir el domingo en la tarde a ver la película, pero mañana en la noche voy a viajar muchas millas de aquí a otra iglesia. Quise decir el sábado en la noche. Voy a ir a otra iglesia para tener un pequeño servicio, quizás solo para predicarles un pequeño sermón y regresarme, ya que es una iglesia corta, o pequeña, mejor dicho. No hay muchos que puedan entrar. Está asociada con esta iglesia. Y luego el domingo en la tarde yo mismo tengo la intención de ver la película. Y luego el domingo en la noche habrá otro servicio. Y en ese servicio oraremos por los enfermos otra vez, el Señor mediante. El domingo en la noche en el auditorio, su pastor me dijo esta mañana mientras estábamos hablando, tiene un espíritu tan noble. Él dijo que cerrarían esta iglesia, que no tendrían servicios en la iglesia Filadelfia mientras estuviéramos en la ciudad orando por los enfermos. Eso es muy noble. Estamos agradecidos por eso, por nuestro hermano Ead, que me dijo eso esta mañana. Párrafo 9. El sábado en la mañana será el desayuno de los hombres cristianos de negocio. Me supongo que eso ya se preparó. Sí, sí ha sido preparado. Y luego pienso que mañana en la mañana habrá un desayuno para los ministros. Y eso va a ser allá en el Hotel Seven Plaza. ¿Y el de los hombres cristianos de negocios? Allá en el Hotel Edgewater Beach. Y así que creo que voy a predicar en ambos servicios. Así que el Señor los bendiga ahora mientras pedimos sus bendiciones sobre la lectura de la palabra.
y que Él nos dé esta noche de su Espíritu. Ahora, despojémonos de toda preocupación y confusión del día, sin ningún cansancio. Hagamos a un lado todo y pongamos nuestros ojos en Él por los próximos 30 o 40 minutos. Señor, estamos contentos de tener la palabra viviente y la palabra escrita, y ellas dan testimonio la una con la otra, y sabemos con toda seguridad que cuando leemos esta Biblia bendita es un reto para nosotros, y sabemos que aquel que la escribió está presente, siempre está presente para hacer toda palabra correcta y verdadera. Así que haz que la palabra penetre profundamente esta noche en los corazones del pueblo por medio del Espíritu Santo. Riégala con confesión y arrepentimiento, que pueda crecer en grandes árboles de salvación, que hombres y mujeres descarriados puedan venir a sentarse bajo sus ramas y recibir reposo para sus almas. Recibe toda gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Yo quisiera tomar un tema esta noche llamado el tiempo de decisión. Quiero leer de Génesis 24, 58, solo un versículo. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ustedes saben, hemos sido obligados a tomar decisiones. Hay veces cuando tenemos que llegar al punto en donde tenemos que decir sí o no. Eso simplemente es parte de la vida humana. Hay ocasiones que no podemos quedarnos neutrales. Y si Dios lo permite, no creo que podamos irnos de esta iglesia esta noche en las mismas condiciones con las que entramos aquí. Si el Espíritu Santo viniere e hiciere su obra entre nosotros, entonces estaríamos obligados a decir sí o no. No podemos permanecer iguales. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El Tiempo de Decisión, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el tiempo de decisión, párrafo 11. El tiempo había llegado para Abraham, el gran patriarca y siervo de Dios, para hacer una decisión. Y esta decisión era que él tenía que decidir acerca de su hijo Isaac, el cual había esperado por 25 años y lo había vuelto a recibir como uno de entre los muertos. Y sabiendo que era un mensajero llamado y separado de Dios. Y llegó el momento cuando él tenía que hacer una decisión. ¿Quién sería su ayuda idónea para llevar a cabo el plan de Dios? Como pueden ver, Dios no hace todas las decisiones nuestras. Y hay muchas veces que Dios no les dice a sus profetas qué hacer, debido a que ellos tienen que hacer la decisión. Y si no hay decisiones que nosotros tenemos que hacer y solo esperamos en Dios por cada paso que damos, entonces no tendríamos nada que vencer de nuestra parte. Y a veces ellos hacen la decisión incorrecta. Los profetas ungidos de Dios toman decisiones incorrectas y muchas veces ellos son engañados. Párrafo 12. Nunca han pensado acerca de Isaac cuando Esaú y Jacob se acercaron a este gran profeta del Señor sentado allí físicamente ciego y en esa ocasión espiritualmente ciego. Y Jacob se había puesto un pedazo de piel de oveja alrededor de su cuello y usó el manto de Esaú para poder oler como el campo. Y su padre, con sus manos proféticas puestas sobre su hijo, fue espiritualmente engañado por su hijo, aún siendo él un profeta. ¿Cómo es que Elías, el poderoso varón de Dios, cuando la mujer sunamita llegó deprisa llorando, Elías sabía que ella estaba turbada y dijo, Dios me ha encubierto el motivo? Así que a cada hombre se le ha asignado el tiempo para tomar su decisión, ya sea predicador o profeta o miembro de iglesia o lo que sea. Él tiene que tomar una decisión. Párrafo 13.
Y llegó este tiempo y Abraham estaba determinado a que él no quería que su hijo se casara con una incrédula. Eso sería una buena decisión para los cristianos hoy día, quienes son hijos e hijas de Abraham, o sea, hacer la misma decisión acerca de sus hijos. Ahora, no importaba qué tan bonitas fueran esas muchachas incrédulas y qué tan buenas mujeres fueran, pero Abraham no quería a su hijo conectado con ese tipo de cosas, y así que él tenía que tener un tiempo de decisión para decidir con quién él se casaría. Y entonces llegó el tiempo para él decidir a quién enviaría para escoger a esta novia para Isaac. Y cuando ese momento llegó, él examinó a todos sus siervos. Párrafo 14. Y nosotros aprendemos aquí una preciosa lección de Abraham, un tipo de Dios el Padre, buscando un siervo para ir a encontrar una novia para su hijo. Eso es lo que el Padre está haciendo hoy día. Él está examinando su grupo para ver si hay alguien sobre quien él pueda poner su confianza, que llevará el mensaje que él envía a la novia. Y él decidió que Eliezer era el escogido, por cuanto él había encontrado a Eliezer un siervo de confianza. Él había sido fiel, verdadero, recto, justo y honrado. Esa es la clase de siervo que Dios puede escoger para llevar un mensaje de él a su iglesia. Uno que ha sido probado ser justo. ¿Recuerdan mi sermón la vez pasada aquí acerca de escoger, o sea, la colocación de un hijo? ¿Cómo era él probado primero y luego adoptado dentro de la familia o posicionado? 15. Y el ser cumplió con los requisitos que Abraham estaba demandando. Y Abraham representa el siervo modelo. Ustedes han leído la historia de Génesis 24. De cómo él no se marchó hasta que fue enviado. Hay muchos que van simplemente por el dinero que pueden sacar de ello. Estos otros van para hacerse un gran nombre para ellos mismos. Hay otros que van para hacerse populares. Hay otros que van debido a que un sistema de hombres los envía. Pero hay quienes esperarán hasta que Dios los envíe. El siervo modelo hará eso. Y noten, cuando él se marchó, él fue solamente a donde fue enviado, no solo acá por cuanto había más dinero o allá por cuanto hay grandes multitudes. Él fue exactamente a donde fue enviado. 16. Dios anda buscando hombres hoy día que se moverán cuando el Espíritu se mueva, a donde sea que los envíe. Ese es un siervo modelo. Y no solo eso, pero cuando llegó al lugar en donde su mensaje había de ser dado, él nunca se jactó de sí mismo. Él nunca habló de qué tan grande era él, o de qué tan estupendas fueron sus reuniones, o de algo grande concerniente a sí mismo. Él no era un jactancioso o soberbio, pero él solo habló de su Señor y de las riquezas de su Señor, y que su Señor tenía un hijo que sería heredero de todo lo que su Señor tenía. ¡Qué cuadro tan hermoso de un verdadero siervo de Dios! Toda su atención está en su Señor, diciéndole a la gente, no acerca de sí mismo, sino acerca del Señor y del Hijo, y que Él va a ser el heredero de todas las cosas. Él se la pasa hablando tanto acerca del Señor y del Hijo, a tal grado que no tiene tiempo de jactarse de sí mismo, o de su gran sistema, o su denominación o alguna afiliación que tiene él. Todo el énfasis es para el Señor. 17. Ahora, Eliezer estaba enfrentando un gran problema como los ministros lo están hoy día. Había muchas mujeres de las cuales podía escoger, y la escogencia tenía que ser urgente. No tenemos tiempo para sentarnos y pensarlo o preguntarnos. Tenemos que tomar la decisión rápidamente. El tiempo está a la mano. Puede que haya personas sentadas aquí esta noche, que pueda ser que esta sea su última oportunidad para hacer su decisión. Es urgente. No corre el riesgo dejándolo para mañana. Puede que mañana nunca llegue para ustedes. Como una mujer en una ocasión que pensaba que estaba enamorada de dos hombres y ella no sabía con cuál de ellos casarse.
ella por un momento pensaba que se casaría con uno de ellos. Y entonces pensaba que se casaría con el otro. Y ella esperó demasiado para decidir y perdió a ambos. Más vale que vigilemos. La decisión debe ser rápida. 18. Por otro lado, el siervo no estaba satisfecho con solo ir. Él quería algún tipo de garantía y él siguió insistiendo. ¿Qué si la mujer no quiere venir? Cuando yo le diga estas cosas, ¿qué si ella no viene? ¿Entonces qué? Entonces él tenía que hacer una decisión. Entonces cuando él oyó decir de los labios de su señor, el ángel de Dios irá delante de ti. Oh, a mí me encanta eso mucho. Eso allí simplemente encaja con mi caso mismo. El ángel de Jehová irá delante de ti y él la persuadirá a ella. Dios envió a su ángel con su mensajero. Dios hace eso, ¿saben? Esa es de la manera que él lo hace. Él envió a Daniel, él envió a otros y él envió a un ángel con ellos. Así que él lo hace de la misma manera cada vez, pues es su manera de expresarse. 19. Y él dijo, el ángel del cielo irá delante de ti. Oh, sí, hay veces cuando uno tiene que hacer decisiones difíciles. Hay veces cuando uno, tal vez en su edad media, usted ha recibido su última ganancia. Y usted ha puesto un poco aquí y otro poco allá. Pero ahora usted ha llegado a un punto tal vez que ese dinero tiene que ser invertido en algún lugar. Usted tiene que hacer una decisión en donde pondrá ese dinero. Y antes de invertir ese dinero, usted primero encontrará un lugar en donde esté depositado sin problemas. O tenemos cosas hoy día que ofrecen riqueza de la noche a la mañana. Invierte aquí que mañana será un millonario. Pero usted no pondría su dinero en un lugar como ese, debido a que son sus ganancias de toda la vida. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Con toda seriedad y sinceridad, uno busca una empresa confiable que ha sido probada y examinada, una que es segura, y allí uno invertirá su dinero. Debido a que uno no quiere nada con esas cosas que no son dignas de confianza. 20. Y si uno es sincero con uno mismo y se preocupa bastante en cuanto a su decisión acerca de sus ganancias de toda la vida, ¿cuánto más sincero debería uno ser acerca de su religión y su salvación? No deberíamos dejarnos engañar por algunas de esas ideas que no son dignas de confianza, o poner el nombre en el registro de una iglesia y estrecharle la mano al predicador. Eso no funciona. Yo les recomendaré a ustedes esta noche una antigua institución fiable que fue fundada en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió a morar entre los hombres. Es la empresa más fiable que yo conozco para invertir su alma y su futuro eterno. Es en una experiencia pentecostal chapada en la antigua. Ha sido probada a través del tiempo y comprobada que es la verdad. Los 2000 años no la han cambiado para nada. Los mismos beneficios que fueron pagados en Pentecostés todavía están siendo pagados por esta empresa. El don del Espíritu Santo, el poder de sanidad, el ver visiones, ángeles apareciéndosele a uno, el ministerio que tuvieron los apóstoles que los sacó adelante, los llevará a ustedes al destino de sus almas tan seguro como los llevó a ellos. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Decisión. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1959. Continuamos. Párrafo 21 dice: yo no puedo confiar mis ganancias de toda la vida si las tuviera sobre algo que no es digno de confianza. Y yo no quiero ninguna de estas pequeñas organizaciones que han surgido por ahí en estos últimos días, ni mi nombre, un registro o alguna clase de pequeña sensación. Yo quiero esa fiable experiencia antigua. Haga su decisión para hacer una confesión firme y espere hasta recibir esa experiencia que lo lanzará hacia la eternidad. Fue buena para Pablo y Silas. Le hizo bien a Pedro esa noche en la cárcel.
El día siguiente iba a ser decapitado. Y el ángel del Señor entró como una columna de fuego y lo tocó y lo liberó. Ese mismo ángel todavía está listo para ayudar en esta noche. Todavía acompaña a la empresa del Espíritu Santo y a la iglesia del Dios viviente. Párrafo 22. El mismo ángel de Dios que estuvo con Pablo en ese mar tormentoso esa noche, cuando los diablos se regocijaban y se reían cada vez que relampagueaba sobre las olas. Él salió corriendo de allí con toda confianza y dijo, «El ángel de Dios, de quien soy siervo, ha estado conmigo. Ninguna alma en este barco se perderá. Yo le recomendaría esa empresa. Es fiable. Es de gracia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Solo deposítense en esta noche en esa cuenta. Dios cuidará de los suyos. El depósito está seguro». Va acompañado por ángeles y tiene señales y prodigios y visiones y demuestra la evidencia directa de la resurrección del Señor Jesús. Sí. Párrafo 23. Yo la deseo. Esa religión chapada a la antigua es suficiente para mí. Hizo llegar a mi padre anciano. Hizo llegar a Pablo y Silas. Hizo a Pablo cuando lo iban a cortar la cabeza. Decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Yo recomiendo altamente esa fe. Si ustedes están a punto de decidir en esta noche y todavía no han decidido si serán metodistas, bautistas, pentecostales o presbiterianos, permítanme introducirlos a la religión chapada a la antigua, pues es buena. Ustedes pueden tener la confianza en sus almas que Él los sacará adelante. Párrafo 24. Eliezer, cuando se aseguró que el ángel iría delante de él, él entonces podía decidir ir debido a que él tenía algo que lo respaldara. Yo creo que eso debería ser la seguridad de todo hombre de Dios que predica el Evangelio, que él tiene algo positivo de Dios que respaldará lo que él predica. Si ustedes no lo tienen, hermanos, es para ustedes. Dios aún envía a su hombre con un ángel delante de él cuando él sale a llevar el mensaje a la iglesia. No solo eso, pero cuando Eliezer salió de viaje, el padre de Isaac, quien representó al padre de Cristo, cargó toda esa caravana de camellos con regalos preciosos para la novia. ¡Oh, me siento religiosa ahora mismo! ¡Oh, cómo amo a Jesús! Él cargó a los camellos de regalos preciosos para dárselos a la novia y nunca le dijo a ella que eran para otra generación o para otro día, sino que eran para la novia. Párrafo 25. Y todo verdadero siervo de Dios que ha sido enviado tiene un libro repleto de promesas divinas que él puede ofrecerle a la novia. Estoy tan contento por ello. Él tiene regalos allí para ella y él no lo privará ninguno de ellos. Él dará cada uno de ellos justamente. Un verdadero siervo, un siervo modelo, un siervo a quien Dios puede confiar. Él no tratará de esconderlos de ella, por cuanto él sabe que ella es la reina venidera. Oh, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84:11. Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El libro está lleno de esto y toda promesa en el libro es de ustedes la novia. Párrafo 26. Él llegó al pozo en el tiempo del atardecer. Ahora, llegó el momento cuando Eliezer tuvo que hacer otra decisión. Él tenía que hacer una decisión si confiaría en su propia opinión acerca de la mujer o confiaría él en la opinión de Dios acerca de la mujer. Oh, cómo los verdaderos siervos confunden eso tanto. Ellos se fijan en alguna otra iglesia fina, una Jezabela pintada, y dicen, allí es donde el Señor me está llamando. Por cuanto sus intelectos les ha dicho que el doctor fulano de tal predica allí. Permitan que Dios les hable a ustedes. Acepten la decisión de Dios sobre quién será lo que con quién ustedes entrarán en compañerismo. No importa en qué nivel sea, vengan a de todos modos, permitan que Dios hable. Párrafo 27. Y era en el tiempo del atardecer cuando él llegó al pozo cerca de la ciudad. Y fue como en ese tiempo de que Rebeca tenía que hacer una decisión.
Yo creo que el ángel de Jehová se le adelantó como por media hora, porque él enviará a sus ángeles delante de ti y entonces preparará el camino. Y tuvo que haber sido el ángel de Dios quien le habló al corazón de Rebeca y le dijo, ve a conseguir el agua. Y Rebeca vino al agua de la vida en el tiempo del atardecer. ¿Captan el cuadro? Es la iglesia en los últimos días, en el tiempo del atardecer. Las luces del atardecer están aquí. Es el tiempo que el ángel de Jehová en lo sobrenatural se está revelando. Él mismo a Rebeca, la novia de Isaac. Y de alguna manera u otra, ella ha sido impulsada a ir a las aguas de la vida. ¡Amén! ¡Oh, mi corazón está dando saltos de gozo! Casi no puedo ni predicar el pensar de eso. El tiempo del atardecer ha llegado. El ángel de Jehová está en el mensaje. Sale y convence a Rebeca a que vengan las aguas de la vida. Es el mover de lo sobrenatural. ¡Amén! Párrafo 28. Eliezer empezó a orar. Oh Jehová Dios, permite que algo sobrenatural ocurra. Hermanos, tú has enviado a tu ángel delante de mí. Ahora permítanle que haga algo. Yo sé que él ha ido delante de mí y permite que la doncella que venga y me dé de beber de su cántaro, que también le dé de beber a mis camellos sin preguntarme, que esa sea y no sea acabada de decirlo cuando Rebeca llegó. Dios llegó en el momento preciso. Tan pronto como sus corazones se ponen a hambrear y a tener sed de Dios, algún tipo de avivamiento del Espíritu Santo comenzará en algún lugar. Amén. Algo acontecerá. Un vecino sanará y vendrá a decirles al respecto. Algo acontecerá para dejarlos ver que el ángel de Jehová se está moviendo. Párrafo 29. ¿Por qué es que Rebeca actuó tan repentinamente? ¿Por qué es que ella fue a las aguas de la vida tan deprisa? ¿Por qué es que el ángel podía hablarle a ella? Porque ella era pariente consanguínea de Isaac. Y ese es a quien el ángel puede hablarle esta noche, a un pariente consanguíneo. Por la sangre nosotros nacemos en el cuerpo de Cristo. Rebeca era la misma prima de Isaac por medio de ambos padres, la cual los hizo a ellos parientes consanguíneos. Y la novia de Jesucristo es santificada por medio de la sangre de Cristo y es un vaso abierto para que el Espíritu Santo le hable. Con razón ella vendrá a las aguas de la vida, el que oye que venga a las aguas de la vida gratuitamente. La novia dijo, ven, el que tiene sed, que venga. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una promesa del Padre. Párrafo 30, por último. Ella hizo sus decisiones rápidamente. Obsérvela entonces, ¿qué tan rápido es ella en la reunión? Rápidamente, si es que están ordenados a vida eterna, ellos lo sabrán. Hay algo en el mensaje que los conmueve. Eso es lo que conmovió a Rebeca. El mensaje la conmovió. El ángel la estaba conduciendo. ¿O qué no pueden ver el cuadro? El ángel de Jehová la estaba conduciendo, entonces ella fue conmovida. E inmediatamente cuando ella le dio de beber a los camellos, se le dio los regalos. Él comenzó a sacar el pendiente que significa que la fe viene por el oír. Miren ustedes, le puso los brazaletes que son las obras de sus manos. Él la preparó. Tan pronto como ella comenzó a dar de beber, dar las aguas de la vida, testificar, decirle a otros, divulgar el mensaje, díganlo, ¿qué les ocurrió a ustedes? Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Tiempo de Decisión, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1959. Comenzamos, hermana Margarita, Dios la bendiga, en los párrafos 31 al 44. Hermanos, Dios les bendiga. El tiempo de decisión del año 5906-11, párrafo 31. Y entonces había otra gran decisión que tenía que hacerse. Entonces, después que ella fue dada, enseguida los padres dijeron, bueno, quisiera solo permitirle que se quede aquí como por 10 días, permitirle que se quede aquí alrededor del avivamiento hasta que sienta que ella en verdad está decidida a irse o no. Yo no le tengo mucha confianza a una persona que espera hasta el día de mañana para decidir.
pero el mensaje había conmovido a Rebeca. Ella estaba satisfecha que el mensaje era de Dios. Así que los padres dijeron, oh, permítele que se quede aquí durante un tiempo. Se le pasará a ella. Solo es un poco de emoción. Ella fue a ese avivamiento, ¿saben? Entonces el verdadero siervo dijo, no nos molesten, no me detengan. Muchos de los siervos de Dios han sido obstaculizados por decisiones aplazadas. No me detengan, ya que Jehová me ha enviado, ya que ha sido bueno conmigo, no me detengan. Entonces ellos dijeron, que ella decida por sí misma. Allí es donde uno está esta noche. Uno tiene que decidirse. Entonces ellos llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón o quieres quedarte aquí durante un tiempo más para ver si en verdad quieres hacerlo? Ella dijo, yo iré. Ella estaba lista. Su decisión fue hecha rápidamente. Ella sabía que algo le estaba sucediendo. Perdón, que algo le estaba conduciendo. Ella sabía que algo le había ocurrido. Y ella sabía que era Dios. Y ella estaba satisfecha. Ella deseaba irse inmediatamente. Así que ella se puso un vestido y ella aceptó todos los regalos que le fueron enviados por el padre para encontrarse con el hijo. ¡Oh, Dios! Si tan solo la iglesia pudiera tomar esa decisión rápidamente, ella se puso todas sus alhajas y se montó sobre el camello y se marchó. Y el párrafo 32, y era en el tiempo del atardecer cuando Isaac se había ido de la tienda allá al campo para meditar. Y cuando él vio que los camellos venían, Rebeca lo miró. Y entonces fue amor a primera vista. Ella tenía que creerlo antes que partiera. Fe viene por el oír. Ella no sabía cómo se miraba el varón. Y realmente no importaba. Era Dios haciendo las decisiones. No importa si él es grande o pequeño, de qué color sea, eso no importa. Él es mi Señor, yo lo amaré cuando lo vea, por cuanto él es el don de Dios para mí. Párrafo 33. Ella descendió del camello y tenía el velo sobre su rostro, y en el momento que sus ojos hermosos se conectaron con los ojos de Isaac, ella cayó en sus brazos y se le llevó a la casa de su madre o a la casa de su padre y se casó con ella. Hermano, escuche, no hay tiempo que demorar, es tiempo de hacer la decisión. ¿Qué tiempo de efecto ha tenido el mensaje en usted? ¿Está usted listo para decir, yo iré, me levantaré e iré donde está Jesús? Él me tomará en sus brazos. En los brazos de mi amado Salvador. Oh, hay 10,000 lenguajes, dijo el poeta. Párrafo 34. Él está en estas manos en esta noche. Perdón. Él está en sus manos en esta noche. Así como él estuvo con Pilato de antaño. Y es más tarde de lo que usted piensa. ¿Qué decisión hará usted ahora cuando usted ve su ángel moviéndose, ve el mensaje venir? Jesús viene pronto. El ángel de Dios está aquí en la tierra, yendo delante de los siervos, haciendo señales y prodigios, así como Jesús dijo que lo haría. Y él está aquí ahora. Hagan su decisión y vengan a él, mientras que inclinamos nuestros rostros. ¿Cuántos aquí ahora con sus rostros inclinados? Y el gran Espíritu Santo, el verdadero siervo de Dios, tocando a su corazón y diciendo, quizás yo he dependido mucho de mi denominación y de mis hermanos, pero quiero ir a Jesús en esta noche con todo lo que hay en mí. Yo he estado un poco contra de lo sobrenatural. Me he preguntado acerca de ángeles.
Pero el mensaje ahora le ha hecho algo a mi corazón. Siento algo latiendo dentro de mí que me dice que el mensaje está correcto. Yo no quiero esperar hasta mañana. No quiero esperar más. Este es mi tiempo de decisión. Con sus rostros inclinados y ojos cerrados. ¿Cuántos aquí está en esta gran audiencia? Levantarían sus manos y dirán, yo haré mi decisión, ya sea que sea difícil o que sea fácil, ya sea que signifique ser llamado aleluya o signifique ser llamado fanático o un raro religioso. Yo haré mi decisión en esta noche para encontrarme con el Señor Jesús. Yo creo el mensaje. Quiero ser recordado en oración. Levanten sus manos. Dios bendiga sus valorosas almas. Son como dos docenas, me supongo, en este edificio con sus manos levantadas. Párrafo 35. Oh, Señor, háblales a ellos, pues tú los conoces. Que el Espíritu Santo ahora traiga a Rebeca las aguas de la vida, de donde viene el refrigerio. La presencia de Dios bañará sus corazones, almas, y les traerá a ellos una nueva vida, una nueva esperanza. Que el ángel de Dios, quien ha sido enviado por delante del mensaje, hable a los parientes consanguíneos que han sido comprados por el precioso Cristo. Todas estas manos que están en el aire, Señor, permite que ellos dulce y humildemente te reciban ahora mismo y se monten sobre el camello, el poder de Dios que los llevará a la presencia del Señor, que cada dádiva que ha sido prometida sea puesta sobre ellos, que la dádiva de amor, de gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, fe, sea dada a ellos de la gran casa del tesoro de Dios, quien prometió todas las cosas gratuitamente a aquellos que vendrían. Ellos han hecho su decisión, Señor. Ellos levantaron sus manos. Ellos se han decidido en esta noche y tú puedes hablar con esos quienes han sido lavados con su sangre. Tú los conoces, Señor. Te los encomendamos a ti, que en este tiempo de reunión, cuando la iglesia se encuentre con Jesús en el aire y nosotros creemos que Él ya partió de la casa del Padre y que viene en camino a la tierra. Y Él está en los campos del gran más allá, allá en el campo meditando, y la novia se está preparando. Y pronto ella emprenderá su camino. La Escritura dice que encontraremos al Señor en el aire. Él ya partió y viene por su novia. Hay que estar preparados, pues este puede ser el último llamado. El tiempo del atardecer está aquí. Yo los entrego en tus manos y en tu cuidado, Señor. Por medio de Jesucristo lo pedimos y te damos las prendas del mensaje. Amén. Párrafo 36. Emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, bendito sea Dios, con los santos en luz, para siempre su gloria ve. ¿Lo dice en serio? Levanten sus manos mientras lo cantan. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, cuánto le amo. Oh, solo permitan que sus almas se bañen en su bondad. El ángel del Señor está aquí. Mi gloria, y algún día en vez de una cruz, sin importar lo demás, mi corona Jesús. Párrafo 37. ¿Han pensado alguna vez
¿Qué grande es eso? ¿Qué pudiera dar un cambio de este día de confusión, en este día cuando la gente no sabe qué hacer, qué camino tomar? La Biblia dijo que estos días vendrían y que habría un hambre en la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír verdadera palabra de Dios. Y la gente iría del este al oeste, del norte al sur, buscando oír la verdadera palabra de Dios. Y aquí nosotros tenemos el privilegio esta noche de ver el mensaje de Dios, el ángel de Dios. No se repartieron las tarjetas de oración. ¿Tiene alguien en esta reunión una tarjeta de oración? No, nadie tiene una tarjeta de oración, pero el ángel del Señor está aquí. Si Dios envía su mensaje para confirmar eso, ¿lo creerían? Párrafo 38. Ahora, todos los que están aquí que no me conocen o que saben que no los conozco y están enfermos y necesitados, levanten sus manos. Todos los que saben que yo no sé nada de lo que ustedes tienen necesidad. Si necesitan a Dios, solo levanten sus manos. Espacio blanco en la cinta. El hermano judío, creo, si no me equivoco, que es de allá de Michigan. Usted vino originalmente de ultramar, de por allá de Siberia. Espacio blanco en la cinta. Checoslovaquia, a él sí lo conozco. Esos son todos los que yo estoy viendo que conozco. Pero si Dios todavía es Dios, si Dios todavía envía a su mensajero con un ángel, el ángel testificará que es la verdad, que se dé a conocer esta noche que Dios todavía es Dios. Y yo no hablo de mí mismo, pero yo hablo de Él. Si usted es la novia, la Rebeca, párrafo 39. La Biblia dijo que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y cuando Él se compadeció de los días de su carne, Él podía volverse y decirle a la mujer cuáles eran sus problemas. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La Biblia tiene buenas dádivas que el Padre envía a sus hijos. Ahora ustedes no se fijen en el mensajero, pero crean el mensaje. Y Dios les descargará esta noche sus promesas. Porque funciona tanto para ustedes que levantaron sus manos para salvación, como para ustedes que levantaron sus manos por causa de una enfermedad. Simplemente es el mismo Dios con las mismas dádivas que Él siempre ha tenido, obrando de la misma manera. Párrafo 40. Ahora, oren, crean que Jehová Dios decida. Luego establezcan su fe en la palabra eterna de Dios. Hagan su decisión esta noche para servirle. Que Jehová Dios muestre por las manos a tres, que Jehová Dios muestre por lo menos a tres personas en este edificio, lo cual tres es una confirmación. ¿Sería suficientemente eso? Que Él envió a su ángel y que yo no estoy hablando estas cosas de mí mismo. Es Él, en este día cuando usted está indeciso, que usted decida a favor de Él. Aquí hay una mujercita sentada aquí con su pañuelo. Ella nunca se lo quitó de la mano. Ella mantuvo su mano en alto. Soy un desconocido para usted, jovencita, sentada allí orando. Creo que Dios puede decirme cuál es su problema. Usted va a tener una operación. Eso es correcto, ¿verdad? Si eso es correcto, levante su mano. No la conozco. Si es correcto, ponga su mano así, de esta manera. Pero eso es la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? ¿Han hecho su decisión? Muy bien. Quédense con ella entonces. Párrafo 41. Aquí está una anciana sentada aquí con un vestido de color rojo, con sus manos así, de esta manera. Usted está orando, y usted está orando para que Dios la sane. Yo no la conozco, Dios sí la conoce. Si el Señor me dijera por lo que usted está orando, lo aceptaría y creería
que su ángel ha venido a bendecirla. Pues sobre usted está esa luz. Usted tiene artritis y nerviosismo. Eso es correcto. Levante su mano. Muy bien. ¿Ha hecho su decisión? Muy bien. Váyase a casa entonces y olvídese de que alguna vez estuvo enfermo. Jesucristo la sanará. Veo a una damita sentada aquí atrás, con sus manos así de esta manera. Ella está orando, está presionando. No la conozco, pero ella tiene un problema cardíaco por el que ella está orando. Eso es correcto. Esa es su hermana sentada a su lado y ella está orando por un problema nervioso. Eso es correcto. ¿No es cierto, señora? No la conozco. Dios sí, usted no es de esta ciudad, ninguna de ustedes dos, pero sí son de Illinois, de Dadville. Eso es correcto. Su apellido es Powell. Eso es correcto. Váyase a casa. Usted ha recibido su respuesta. Dios les ha dado a ustedes dos. Solo tengan fe. Párrafo 42. La emocionó eso, señora, sentada aquí mirándome. La vi sonriéndose allí con un vestido de cuadritos rosa. Mientras miré hacia allá, el ángel del Señor estaba allí. Está sufriendo con un problema de los pies. Usted tiene una amiga por la que está orando también. Tiene asma. Eso es correcto. ¿Es cierto? Levante su mano si eso está correcto. Amén. ¿Cree? El ángel del Señor. ¿Alguien más levante su mano para mostrar que no la conozco y quiere que Dios le ayude? Por todas partes. Han sido más de tres. ¿No es así? Muy bien, eso lo debe confirmar. Dios está aquí. Dios los ama a todos ustedes. Párrafo 43. No puedo evitar decir esto. Hay una señora sentada aquí que está desesperadamente necesitada. Me está mirando. Yo no puedo. Allí está la luz sobre la mujer. ¿Cree que él la va a ayudar? Usted no es de aquí tampoco. Usted es de Lua. De Moiste, Lua, creo que él la sanará. ¿Cree que él la sanará? Usted tiene un problema de sinusitis. Eso es correcto. Usted tiene un hábito del que quiere librarse. El de fumar cigarrillos, ¿los dejaría? Levante su mano. Diga, los voy a dejar, señor. Muy bien. Regrese a su hogar. No fume más y su sinusitis la dejará. Porque su fe le ha sanado. Dios le bendiga. Crea. Párrafo 44 para terminar. ¿Creen ustedes con todo su corazón? El ángel del Señor siempre acompaña al mensaje. Han hecho su decisión. ¿Que Él es Dios? Entonces pongan sus manos unos sobre otros. No tienen que esperar hasta mañana en la noche. Que sea esta noche cuando el Espíritu Santo me habló hace unos cuantos minutos. Yo no me esperé hasta mañana en la noche. Hasta no, esta noche era la noche de sanidad. Esta noche es la noche para recibir el perdón. Pongan sus manos unos sobre otros. Jesús en su mensaje aquí del poder de Dios, la palabra de Dios. Tengo un mensaje para ustedes. Miren, lo voy a sacar de mi alforja. Estas señales seguirán a los que creen. Es para ti, Rebeca. ¿Qué dice? Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. ¿Lo crees, Rebeca? Bueno, aquí viene el regalo. Recíbalo. Eso es, aleluya. Ora, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo condeno todo diablo y echo fuera toda enfermedad y declaro sana a toda persona por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Verdad? Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, El Tiempo de Decisión, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Todos los días de nuestra vida. Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje todos los días de nuestra vida. Predicado el 12 de junio del año 1959, párrafo 1. Gracias. Pueden tomar asiento. Ciertamente aprecio esa cálida bienvenida que me da este comité aquí en Chicago. Esta mañana el hermano Sullivan me preguntó si asistiría el próximo año a Ohio, allá en su iglesia, donde se celebrará la próxima convención. Le dije que si era la voluntad del Señor, estaría encantado de hacerlo. Nosotros simplemente, por supuesto, no sabemos lo que sucederá de un día al otro. Nosotros simplemente siempre deberíamos decir si es la voluntad del Señor. Pero esta ha sido una verdadera bendición para mí. 2. Como les mencionaba, recientemente en la cueva donde voy a orar, tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Creo que él está tratando de ajustar los teléfonos. Tienen transposición allí, supongo que es eso. Yo trabajé para la compañía de servicios públicos y allí llamábamos transposición. Cuando movíamos los cables de tres fases, y transposición era cuando movíamos la fase de mano derecha a mano izquierda. Y lo llamábamos una transposición. Creo que eso es lo que está sucediendo allí, la transposición de la voz. Pero estamos contentos de estar aquí. Párrafo 3. Billy acaba de subir corriendo y me dijo, papá, dale las gracias, te están recogiendo una ofrenda. Bueno, yo les agradezco con todo mi corazón. Y yo le dije a Joseph que no hiciera eso, pero él dijo que lo haría. Pero con certeza se puede usar ahora mismo porque la necesito mucho. Como ustedes saben, yo estoy... Recientemente pedí prestado $5,000 y antes de arreglar eso tuve que pedir prestado otros $5,000. Ustedes saben lo que quiero decir y yo, pero hasta la fecha no he levantado ni la primera ofrenda yo mismo. Pero quizás si el Señor provee y tenga que salir muy pronto por mi propia cuenta nuevamente, yo soy un comisionado del Tabernáculo Branham. Todos ustedes quizás se pregunten cómo vivo si yo no recojo dinero. Yo recibo un salario de $100 semanales de parte del Tabernáculo, que se supone está designado para mí. Después de sacar los impuestos, solo me quedan unos $73 semanales. De eso es que vivo, y así que... Pero lo demás pasa a un fondo llamado Tabernáculo Branham, y solo puede ser gastado, no para el tabernáculo, sino para los servicios de por acá. Y así quiero yo que sea. Yo jamás recibí un salario, sino hasta hace poco. Y en ocasiones no usaba ni eso. Pero miren, yo recibo un salario del tabernáculo, el cual, párrafo 4. Ellos creen que me metí en un pequeño problema al no conseguir ese número para mi fundación. Siendo una iglesia, no pensé que lo necesitaba, pero ellos dijeron que sí. Y así que allí fue que surgió el problema. Ya he enviado y se va a obtener un número y todo estará bien. Y yo solamente recibo un salario de unos $73 a la semana, cuando le sacan las cantidades que son para impuestos y cosas por semana. Y todo el resto del dinero se destina para la obra del evangelio solamente. Yo no toco nada de eso. La iglesia simplemente me da un cheque y así es como vivimos. Nosotros tenemos una familia grande y ustedes saben lo que ello... Y no es que uno vive extravagante,
con muchas llamadas a los enfermos y toda clase de cosas, y son entonces $73 a la semana. Párrafo 5. Pero en los servicios, yo me inclino casi a, en mis servicios de sanidad, he estado notando que es mucho mejor si solo oro por los enfermos, y estoy con mucho discernimiento. Eso me hizo decaer aquí anoche, pero la mayor parte de eso lo estoy usando para las entrevistas privadas. Me doy cuenta que es mucho mejor porque estoy solo con la persona. Y luego el señor Mercier, que es el hombre que está a cargo del servicio de atención de las llamadas en la casa. Y cuando la gente desea venir, pues a veces ellos no pueden ver la salida por medio de la palabra. Nos sentamos delante de ellos y le oramos al Señor. Cuando recibimos un caso, nos quedamos con ese caso hasta que sea resuelto por completo. ¿Ven? Nos mantenemos enfocados y no desistimos. Hacemos una lista de eso y lo almacenamos y volvemos al caso. Y así seguimos y seguimos hasta que el Señor los librare. Creo que tal vez más adelante podría conducir todos mis servicios así. Los servicios de oración y las reuniones, simplemente hacer pasar a la gente y orar por ellos. Y luego si hay algún caso difícil que no puedan entenderlo y así pierdan su sanidad, entonces los pasamos a las entrevistas privadas para que yo pueda estar con ellos a solas. De esa manera es mejor que estarse deteniendo, atendiendo una media docena aquí durante la noche. En toda la nación la mayoría me conoce y conocen el ministerio. Ahora, cuando se va al extranjero, allá sería distinto. Podemos continuar con eso como lo hicimos aquí. Párrafo 6. Tengo pensado, si el Señor lo permite, y creo tener la seguridad, que la mejor parte de mi ministerio está delante de mí. Yo creo eso con todo mi corazón. Yo ya no soy un muchacho, ustedes saben, así que yo era un, recientemente cumplí años, y el 6 de abril, y veamos, querida, yo tenía, ya pasó de 25, ¿verdad? Nací en 1909, así que todo el mundo sabe que tengo un poco más de 25, así que no soy un muchacho. Pero ustedes saben, yo creo que uno debe tener un poco de edad para comenzar a darse cuenta de qué se trata todo esto. Por lo menos así lo siento yo. Quiero agradecerles, hermanos, por su fina cooperación, por su amor, su bondad y por esta ofrenda de amor que será llevada directamente a los síndicos para que sea puesta en la fundación. Todo será usado, cada centavo, para el reino de Dios, para las misiones en ultramar y en las cosas que yo sé que son correctas. Tiene que ser para lo correcto. Así que de esa manera quiero yo que sea. Yo no lo permitiría de otra manera. Así lo quiero yo. Párrafo 7. Y ahora, mañana en la mañana es el desayuno de los hombres de negocios del Evangelio completo en el Eje Water Beach. El nombre solo me da escalofríos y parece ser mucho dinero. Ustedes saben, algo costoso para entrar allí. Y así que yo estaremos allá, si el Señor lo permite, en la mañana en el desayuno. Ruego que el Señor nos bendiga igual que Él lo hizo en esta mañana en el desayuno ministerial. Y luego mañana en la noche van a pasar la película del hermano Osborne aquí en la ciudad. Y ya lo han anunciado. Yo voy a estar lejos, a varias millas, en los alrededores de Hammond, para predicar en una pequeña iglesia. No será un culto de sanidad. Solo voy a predicar en un servicio de 30 minutos o algo así. Luego regreso para descansar un poco. Párrafo 8. Y luego el domingo en la tarde, yo mismo quiero ver la película, así que si mañana en la noche están por aquí, vayan a ver la película del hermano Osborne. Siempre es mejor verla de noche porque el local está más oscuro y se ve mejor. Y luego el domingo en la noche, la Iglesia Filadelfia está patrocinando una pequeña despedida para el hermano Joseph
porque se va a ultramar y eso se celebrará en el mismo edificio. Creo que es en la escuela, en el auditorio de la escuela secundaria La Kevin, a poca distancia de aquí en la calle Par, Irving Par y Avenida Nacional. Muy bien, eso será el domingo en la noche a las 7:30. Si el Señor lo permite, yo estaré predicando y orando por los enfermos. He tomado unos días de descanso antes de salir nuevamente a ultramar, a Australia y a los distintos lugares donde sé que me espera una batalla. ¿Qué pasó con Oral Roberts allá? ¿Qué le hicieron a Billy Graham? Yo sé que mi hora se acerca, pero quiero cooperar con mi parte del Evangelio en el día del juicio. ¿Ven? Mis hermanos fueron e hicieron su parte. Es mi deber ir y también hacer mi parte. Entonces, si ellos lo rechazan, Dios es un Dios justo. Él siempre muestra misericordia antes del juicio. Estoy seguro que puedo solicitar las oraciones de este grupo para que siempre estén orando por mí mientras esté allá. Párrafo 9. Ahora, antes de que abramos su palabra o la leamos para que él pueda abrirla a nosotros, inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Señor, venimos ahora a tu presencia con confianza, pero con humildad, dándonos cuenta que no tenemos derecho, ningún mérito por el cual venir así confiadamente, pero se nos ha pedido que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, y venimos en el nombre del que nos invitó a venir, el Señor Jesús. Dios, te pedimos que contestes nuestras oraciones y tenemos esa bendita seguridad que si nuestros corazones no nos reprenden, Dios oirá. Y si hubiera algo en nuestras vidas que pudiera ser de condenación para nosotros, entonces, Señor, primero perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque sabemos que el que nos dijo que viniéramos, dijo, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, cuando estén orando, perdonen. Señor, si tengo algún enemigo en alguna parte de este mundo, te ruego, Dios, que nos perdones a ambos, sabiendo que somos hombres y seres humanos que estamos esforzándonos por entrar al reino. Párrafo 10. Y te pido que nos hables a través de tu palabra en esta noche y la conviertas en una palabra viva para nuestros corazones y mentes. También, Señor, te pedimos por el cierre de esta convención. Te damos gracias por lo que ha significado para todos nosotros. Que la simiente que ha sido sembrada en nuestros corazones, Dios, pueda crecer, crecer y crecer. Bendice a estos hombres, a estos finos hermanos que se han congregado para esta reunión, a estas damas, las esposas de ellos y hermanas, tus hijos. Haznos a todos mejores cristianos y más aptos para tu servicio en este año entrante. Responde la oración a favor de mis hermanos, Señor, cuando ellos vengan a orar por los enfermos y necesitados. Escúchalos, oh Señor, porque un día Salomón dijo, si tu pueblo estaba en problemas y volvían sus rostros hacia este lugar y oraban, entonces tú oirás desde el cielo. Señor, te pido que cuando ellos vuelvan sus rostros hacia el cielo y oren, entonces escucha, Señor. Contesta sus oraciones. Permite que su ministerio crezca en este año, que las iglesias aumenten en número, en poder y favor delante de Dios. Te pedimos que en esta noche sanes a los enfermos que haya entre nosotros. Salva a los que están aquí para ser salvos. Llena con el Espíritu Santo a los que estén a los que tienen fe, sed de justicia. Llena con el Espíritu Santo a los que tienen sed de justicia. Habla a través de labios mortales y oye a través de sus oídos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado este nuevo mensaje titulado Todos los días de nuestra vida. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, alguien habla en lenguas y otro interpreta. Aún así, el Señor es fiel en lo que Él ha prometido que llevará a cabo. Porque has declarado la palabra del Señor, y si la gente cree, ellos verán la gloria de Dios. Aún así, esta noche se manifestará mi gloria, dice el Señor. Si tú levantas tus ojos y con fe me miran a mí, yo te mostraré mi gloria. Denle gracias al Señor. Amén. ¿Se han dado cuenta que recientemente, en todas las reuniones que he estado llevando a cabo en todas partes, por toda la nación, en Cuba y en las islas, cada vez que se da una interpretación siempre es, si crees mi palabra, ven, créanla? Oh, esa fue la pregunta que Jesús hizo. ¿Hallaré fe cuando regrese? Él no dijo, encontraré iglesias o encontraré religión, pero hallaré fe. Ni siquiera él no preguntó por la sinceridad, sino que preguntó por la fe. Ahora, quiera el Señor que ya ha hablado por medio de los dones e interpretación de lenguas. Permita él que su espíritu se mueva en este auditorio esta noche y les dé fe a todos. Párrafo 12. Voy a leer ahora en el libro de San Lucas, capítulo 1, comenzando con el verso 73 como texto. Y mi tema en esta noche es todos los días de nuestra vida. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad, justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Me gusta eso. Todos los días de nuestra vida. Párrafo 13. Cuando recibimos a Cristo, no es por unas pocas horas o durante el tiempo del avivamiento, sino para que dure todos los días de nuestra vida. Yo creo que toda persona que viene a Cristo debería primero sentarse y meditar antes de tan siquiera ir a la reunión. Si Dios me llama, ¿estoy yo listo? Si Él hablara a mi corazón esta noche, ¿debería ponerme de pie? ¿Estoy preparado para rendirle a Él toda mi vida? Esa es la única manera en que Él lo aceptará cuando usted le entregue toda su vida. El hombre está predispuesto a hacer las cosas a su manera. El hombre quiere hacer las cosas, pero quiere hacerlas a su manera. Lo demostró unas horas después de su caída. En el jardín del Edén quiso hacerle a su manera, porque el hombre siempre está satisfecho mientras lo esté haciendo a su manera. Párrafo 14. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes están manejando con otra persona? Hay toda clase de errores que ellos cometen. Uno casi le hace un hueco en el piso del otro lado, tratando de frenar el carro uno mismo. Y en su mente usted dice, bueno, ¿por qué hizo él eso? ¿O por qué giró de esa manera? Yo lo haría hecho así y así. Fíjense, esa es la naturaleza del hombre. Él quiere hacer las cosas a su manera, y Dios no hizo al hombre para que deseara hacer las cosas a su manera. Dios hizo al hombre para que dependiera de él, para que renunciara a su manera, para que crucificara su manera. Él nos comparó con ovejas, y la oveja es un animal que no puede hallar su propio camino, debe ser guiada. Un corderito puede extraviarse del rebaño y estar completamente perdido. Él simplemente se queda allí y bala. Y así es con el ser humano. Si él llega a ser un cordero, si su naturaleza es cambiada, él depende enteramente de Dios y de la guianza de Dios. Pero el hombre terreno, cuando Adán se dio cuenta que había caído de aquel estado donde Dios lo tenía dependiendo enteramente de él, Adán rápidamente mostró su segunda naturaleza, su naturaleza caída. Y él quería una manera de volver para ser redimido, pero quería hacerlo a su manera y conforme a su propio parecer.
Párrafo 15. Espero que la Iglesia entienda esto, que nosotros no tenemos ningún derecho a usar nuestro propio parecer respecto a las cosas. Cuando nos convertimos en cristianos, le rendimos totalmente cada partecita de nuestros poderes mentales a Dios y seguimos su guianza. Y mientras intentemos seguir nuestros propios sentimientos, entonces estaremos usando la condición caída del ser. Porque Dios guió a Adán antes de la caída, pero después de la caída Adán quería guiar a Dios. Ahora Dios le proveyó a Adán una manera, pero él no quiso esa manera. Él quiso hacerse una religión. Y nos damos cuenta que quería hacerlo por sí mismo. No estaba dispuesto a esperar a Dios y decirle, Señor, tú me guiaste antes de esto y ahora estoy caído, estoy perdido, ayúdame ahora y muéstrame cómo volver a ti, Señor. Jamás habríamos tenido todo este problema que tenemos hoy. Párrafo dice, si un hombre se acerca a Dios así, cuando esté perdido no trate de hallar su camino de regreso, ríndase a él y él lo llevará de vuelta, no trate de resolverlo. Eso es poder mental. Hace cierto tiempo, en una reunión, en un mensaje, dije, en el jardín del Edén, Dios y el diablo escogieron su parte del hombre. El diablo tomó su cabeza, Dios tomó su corazón. El diablo trata de mostrarle algo tremendo que puede hacer con sus poderes mentales. Y él solo quiere mirar con su vista lo que puede ver, pero viene Dios a su corazón y lo hace creer en cosas que no puede ver. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Él simplemente lo cree porque Dios lo dijo y no tiene que ver nada. Ni ningún sentido de su cuerpo tiene que declararlo. Él simplemente lo cree en su alma donde mora Dios. Pero el diablo tomó su cabeza y lo hace inteligente y se forma una religión, una vía de escape. Pero Dios quiere guiarlo a la senda de la adoración. Párrafo 17. Entonces Adán rápidamente cosió unas hojas de higuera y sin esperar en Dios. Yo creo que es allí donde nosotros siempre hemos cometido errores. Si en el principio eso estuvo mal, ahora también está mal y estará mal por siempre. Si en el principio Dios dependía de una rendición entera y completa, así tendrá que ser por siempre. Dios abrió el camino y le pidió a Adán que anduviera por él, pero Adán no quiso ir por ese camino. Él quería darse prisa y hacer las cosas a su manera. Así que pudiéramos quedarnos mucho tiempo en eso. Pero fíjense, él se hizo un delantal con unas hojas de higuera. Bueno, todavía sigue siendo el mismo espíritu, pero le cambiaron el nombre de hojas a credos. Ahora está juntando algunos credos, pero el objetivo es el mismo. Sigue siendo el pensamiento intelectual del hombre y no el plan y la voluntad de Dios. Usted no puede ser salvo por credos, debe venir por el camino provisto por Dios. Dios abrió el camino, pero el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Párrafo 18. Sin embargo, el hombre es muy religioso. Caín era muy religioso, y por su mente pasó el regresar a Dios, y Dios estaba dispuesto a recibirlo de nuevo. Pero Caín quería venir a su manera, y Dios quería que viniera por su camino. Nos damos cuenta que entre ellos había un conflicto. Ahora, los hombres hoy tratan de decir que ellos se inventan sus propios credos y otras cosas. Lo hacen por el poder de su padre Caín o su padre Adán. No son como los cristianos nacidos del Espíritu, que dependen del Espíritu Santo. Esos van tras el segundo Adán, que fue Jesús, la expiación que guía al hombre por el Espíritu Santo. Cuando el hombre hoy trata de decir que no tiene que recibir el Espíritu Santo, entonces uno puede darse cuenta en qué condición está ese hombre. Él quiere ser religioso, pero lo quiere ser a su manera. Párrafo 19. Se parece mucho a Caín. Caín quería ser religioso y entonces fue y se inventó su propia religión. Cuando lo hizo, la presentó ante Dios con algo así como, aquí está lo mejor que tengo, esto es todo lo que puedo hacer. Ahora recíbelo o déjalo. Algo parecido hace el hombre hoy. Yo ayudé a construir la iglesia. Yo mando a mis hijos a esa iglesia allí, todos los años doy dinero para ella y eso es lo mejor que puedo hacer. Tómalo o déjalo. Oh, fíjense, él lo quiere a su manera y así lo hizo Caín. Pero Dios todavía lo amaba y fue tras de él. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Harás bien si adoras como tu hermano Abel.
Abel vino por el camino de Dios, pero Caín quería su propio camino. Dios le dijo, Caín, yo no tengo nada en tu contra. Si tan solo vienes y haces igual que Abel, harás bien. Párrafo 20, por último. Pero él odiaba a Abel y creía que Abel era un fanático. Todavía eso no ha cambiado de opinión. Él creía que Abel era un fanático religioso y todavía cree que sus ideas formales y la cultura de propia manera son mejores que el bautismo del Espíritu Santo. Pero está errado, absolutamente errado. A mí no me importa lo bien que su coro pueda cantar o lo bien que su predicador pueda predicar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Regresen al plan de Dios, vuelvan a la Biblia. Dios tiene un camino, pero el hombre no quiere acercarse a él. El hombre dice, mira, yo soy tan bueno como tú. Yo asisto a la iglesia. Yo pago mi porción en la iglesia. Quiero ser religioso y eso está bien, pero solo es un religioso. Pero fíjense, la naturaleza del hombre terrenal es religiosa. Caín era religioso y Satanás es religioso. Lo que te salva no es la religión, es la sangre de Jesucristo la que te salva. Y ese es el único lugar en el que Dios se encontrará contigo para adorar. Lo demás es en vano. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Todos los días de nuestra vida, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Todos los días de nuestra vida, párrafo 21. Encontramos ahora que el hombre se vuelve muy religioso. Es religioso, como Caín que buscó flores y frutos en el campo. Se hizo para sí un lugar donde adorar y levantó un altar. Hoy encontramos al hombre haciendo eso. Va y se forma para sí una apariencia de piedad, como dice la Escritura que haría, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. La mayoría en los Estados Unidos son culpables de esas cosas. Pentecostales y todos forman un credo, un código de reglas o algo por lo que se rigen. La Escritura nos la ha advertido con anticipación. Hay algo en él, porque aunque sea un hombre caído, todavía es una criatura hecha por la mano de Dios. Hay algo en él que lo impulsa a adorar, pero si lo hace a su manera, sigue en su inteligencia y su intelecto es del diablo, pero su corazón le pertenece a Dios. Párrafo 22. Fíjense en él. Aquí lo encontramos. Acabamos de pasar por lo que llaman el tiempo de la cuaresma. Y durante la cuaresma él quiere volverse muy religioso. Durante 46 días rechaza los cigarrillos y otras cosas. Y yo le entiendo en cuanto a negándose a sí mismo. Eso está bien. Durante 46 días se priva de algunas cosas. Él se queja, discute y espera a los 40 días pasen rápido. Esos 46 días, él desea que se acaben, porque está cansado de no poder fumar, no puede tomarse un trago o alguna otra cosa que haya sacrificado. Es por la cuaresma, y no lo puede hacer a menos que sea un hipócrita en la iglesia. Él tiene que guardar esa cuaresma. Pero el lunes, después del domingo de resurrección, se vuelve loco por eso, con eso, ¿correcto? ¿Por qué? Es su naturaleza. Se comprará una cajetilla de cigarrillos y deseará que pase esa hora de la medianoche para saltar y agarrar un cigarrillo, buscarse un trago o algo así. Y así en verdad parece arrepentido por algunos días. ¿Por qué? Hace un buen papel. Yo puedo caminar con él durante esos 46 días, pero después de los 46 días, él mismo se aparta. Párrafo 23. Yo creo que la vida cristiana es un continuo sacrificio. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo cada día. Cada día, no solo por 46, sino todos los días. Tome su cruz y sígame. Eso lo dijo Jesús. No durante 46 días, sino cada día. La vida cristiana es una cuaresma continua. ¿Cómo anhela el cristiano hacer eso? No lo hace quejándose, sino con el sentir de que ama a Dios. Le alegra poder hacerlo. Es un gozo servir al Señor Jesús. Es un gozo sacrificarse.
Es un gozo adorar al Señor, es un gozo ser llamado fanático por causa del reino de Dios. Es un gozo defender lo correcto y apartarse de lo malo. Es un gozo alabarle y es un gozo abstenerse de las cosas del mundo. Eso está en su corazón, es una perfecta cuaresma todo el tiempo. El Espíritu de Dios entra en usted y le cambia sus deseos. Párrafo 24. Ahora, hoy se oye mucho decir, somos libres, vivimos en una hermosa América, somos libres. El aire está lleno de eso. Se han escrito libros sobre eso por miles y todavía ustedes están muy lejos de ser libres. No son libres, no sean engañados por eso. Los Estados Unidos es uno de los países más engañados y el que está en mayor esclavitud que cualquier otro lugar que yo conozca. Están en peor esclavitud que la que les puede imponer el comunismo. El comunismo solo puede hacerle daño al cuerpo y solamente al cuerpo pueden poner en esclavitud. Pero cuando el diablo entra, él esclaviza el alma. Y el hombre es un esclavo. Los Estados Unidos son un montón de esclavos. Usted puede ser un esclavo del orgullo. Podría caminar por esas calles, recorrer cada tienda y ver todas las modas que se observan en la televisión. Puede ir de tienda en tienda procurando comprar algo y se convierte en un esclavo de eso. Se convierte en un esclavo de su forma de vestir, en un esclavo de su dinero, y lo único que piensa es en ganar dinero, hacerse de él y ponerlo por acá. Si usted hace eso, es un esclavo. 25. Usted podría ser esclavo de una religión, esclavo de los credos. Permítame decirles algo. Los credos no son otra cosa que el marco del comunismo. Es el andamio que el diablo puede usar para hacer surgir el comunismo. Una iglesia formal y fría. Porque los hombres y mujeres asistirán a esa iglesia y se convertirán en esclavos de su religión, esclavos del diablo, asistiendo a la iglesia, inscribiendo su nombre en un libro y aportando dinero para ella o asistiendo allí, pero nunca se habla nada de lo malo. No me gusta decir esto, pero voy a decirlo de todas formas. Espero que no esté hablando demasiado duro. Lo quiero decir bien sazonado, pero las hermanas andan por aquí en estas calles de Chicago y es una desgracia verlas cómo se quitan la ropa y andan por las calles. Aparentemente no conocen otra cosa, no se dan cuenta que están cometiendo adulterio. Usted dirá, bueno, hermano Branham, yo conozco mujeres que una mujer no puede usar pantalones cortos sin tener un espíritu maligno en ella. Capten eso. Porque en su intelecto puede que ella no lo crea, pero Satanás le ha puesto ese espíritu para que se exhiba delante de los hombres y en el día del juicio todo hombre que la mire de manera incorrecta será culpable en el día del juicio de cometer adulterio con ella, pero su pastor no habla nada de eso. Párrafo 26. Dicen que yo soy duro, pero yo no soy duro. Eso no es dureza, sino la verdad. ¿Saben por qué? Ella y él están ciegos y la Biblia dice que si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es algo intelectual. Los hombres también salen y hacen cosas. Son deshonestos en los negocios y aún así son diáconos en la iglesia. Fuman, cuando en este año 133,000 americanos morirán por fumar cigarrillos. 133,000 están ya señalados para morir este año por haber fumado cigarrillos. En la última revista Selecciones dice la ciencia médica que si un hombre fuma en estos días, la cosa está tan avanzada que él no vivirá justamente su tiempo. Si algo no lo mata, pues morirá con cáncer antes de tiempo. Eso está delante de sus ojos. Aún así siguen haciéndolo. El otro día le di la mano a un pastor que tenía los dedos amarillos de tanto fumar cigarrillos. Si contaminas este cuerpo, yo lo destruiré, dice el Señor. Párrafo 27. El Espíritu Santo hablando por las Escrituras esta noche dice que podemos servirle todos los días de nuestra vida en santidad, delante de Él. Eso es en pureza, en santidad. Pero hoy usted menciona la palabra santo y la gente se ríe. ¿Se dan cuenta cómo Satanás tiene todo envuelto?
pero usted es un esclavo. Si es un cristiano, es un prisionero del Señor Jesús. Si hay dos de ustedes, tanto espíritu como cuerpo, si usted se alimenta de la carne, es un esclavo del diablo y crucificará el alma que está en usted. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Usted debe crucificar la carne para convertirse en un esclavo en su carne y ser siervo de Jesucristo. Entonces usted es esclavo de cualquier manera que lo tome y usted no lo puede evitar. 28. Así que usted es un esclavo y está marcado. Dice la Biblia que en los últimos días habría dos marcas y toda persona sobre la tierra tiene una o la otra. No puede evitarlo. Una es la marca de la bestia y la otra el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo, el camino provisto por Dios para su iglesia. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Rechazar el Espíritu Santo es recibir la marca de la bestia. Todos los que no tenían la marca de Dios llevaban la marca del diablo. Entonces usted está marcado, ya sea como un prisionero del amor de Dios o como esclavo de las cosas del mundo y del diablo. Eso es duro, pero somos esclavos y queremos servirle todos los días de nuestra vida. Un esclavo es un siervo. Para llegar a ser un siervo de Jesucristo, usted debe ser un esclavo de usted mismo para crucificar. Oh Dios, permite que esto penetre. Crucifíquese a sí mismo, a su carne, a sus deseos, para que Dios pueda apoderarse de su corazón para dirigirlo y motivarlo. Ese es el esclavo de Cristo. Así lo llamó el esclavo Pablo. Él dijo que era un prisionero del Señor Jesús, un esclavo en el servicio del Señor Jesús, crucificando diariamente toda la carne para ser un esclavo por Jesucristo, regocijándose porque era un esclavo de él. Así es. 29. Nosotros tratamos de pararnos por la iglesia y todo lo que uno escucha es la iglesia, la iglesia. Solo hay una iglesia y usted no se mete a esa iglesia porque no tiene credos. Uno nace en esa iglesia por el Espíritu Santo. Su nacimiento lo hace entrar en esa iglesia, al compañerismo de esa iglesia. Entonces así llegamos a ser esclavos de Jesucristo. Ahora, ustedes han oído la antigua leyenda de cuando el diablo reunió una mañana a sus súbditos para tener un consejo en el infierno y les dijo, ¿qué podemos hacer? Quiero que el más inteligente y el más brillante de mis súbditos se acerque a mi trono. ¿Cómo podemos engañar a los seres humanos? Uno de los súbditos, que parecía inteligente, se acercó y le dijo, Maestro, ya yo tengo la idea preparada. El diablo le preguntó, ¿entonces cuál es? Y él le dijo, iremos allá y haremos que un ciclón destruya toda su iglesia. Así es como los vamos a engañar. Pero otro demonio, que era más inteligente, se acercó y dijo, ¿cómo puedes hablar tal tontería? El único lugar donde los tenemos engañados es en la iglesia. Párrafo 30. Así fue en el principio y lo es también ahora, porque fue engañado al tratar de coser hojas de higuera para hacerse un camino y rechazar el camino de Dios. Todavía está haciendo lo mismo, cosiendo sus credos y haciendo esto y aquello, grandes iglesias y sitios para tratar de engañar al hombre. La Biblia dice que lo haría, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Entonces usted ve, debe ser un esclavo de una o de otra manera. Pero nosotros que somos esclavos de Jesucristo, somos esclavos del gozo. Me alegra mucho tener cadenas sobre mí que me apartan de las cosas del mundo y así poder convertirme en un esclavo de Jesucristo y servirle en amor. Ustedes, mis hermanos y hermanas, que son de la misma valiosa fe y que han nacido del Espíritu Santo, que la sangre de Jesucristo los santificó y limpió de toda inmundicia del mundo, que diariamente mueren a la carne, la crucifican, la ponen a un lado, llegando a ser esclavos en su propio cuerpo para servirle a Dios. Buscamos una ciudad por venir. Bendito sea el Señor.
Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje todos los días de nuestra vida. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje todos los días de nuestra vida. Párrafo 31. Buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando dejamos caer este viejo manto de carne, nos levantemos y nos hagamos del primer. Perdón, hermano. Cuando dejemos caer este viejo manto de carne, nos levantemos y nos hagamos del premio eterno, y mientras atravesemos el aire, gritaremos: adiós, adiós, dulce oración. Eso es lo que esperamos. Esperamos el día en que seamos librados de este viejo cuerpo de corrupción. Y ya no haya más esclavitud, sino que estemos en sus brazos, a su cuidado, a la imagen de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros para poder lavarnos en las aguas por la palabra, para hacernos aceptos en la presencia de Dios. Su presencia va con nosotros. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Y nosotros sabemos que Él está aquí en esta noche. Y si le servimos todos los días de nuestra vida en santidad, somos esclavos de Él. Si todavía usted no se ha convertido en un prisionero de Dios, de Cristo, es un esclavo de su amor. Incline su rostro y medite en eso por un momento. ¿Te gustaría ser libre de tu carga de pecado? Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Las manchas de pecado acaban en esta fuente que da vida. Hay poder maravilloso en la sangre. ¿No quieren ustedes ser humanos? ¿No quieren ustedes seres humanos? ¿No quieren ustedes que están presentes aquí esta noche soltarse de las cadenas de Satanás? Él quiere mantenerlos en esclavitud tanto como puede hacerlo. Párrafo 32. Cuando los hijos de Israel salían de Egipto, Faraón les dijo: si pueden ir a adorar, pero dejen sus hijos y su ganado. ¿Qué quería hacer él? Que dejen algo allá para saber que volverían por eso. Eso es lo mismo que Faraón. El diablo todavía les está diciendo a los hijos: pero a mí me gusta lo que dijo Moisés. Él dijo: no dejaremos nada, ni una pezuña, iremos y todo lo que tenemos también irá. Así es, que vaya su orgullo, que vaya todo lo que usted tenga, llévese todo, no deje nada en el mundo, ríndale todo a Cristo mientras oramos. Párrafo 33, y mientras oramos, quiere alguien que se le recuerde en oración, levante sus manos y diga: recuérdame a mí, Dios. Oh, eso está bien, Dios les bendiga. Quiero que Dios me selle, quiero ser su siervo, quiero estar tan enamorado de Jesús que todas las cosas deseables de este mundo en mi vida sean crucificadas y que cada día sea más como Jesús, que sea tanto como Él, que los demás vean a Jesús en mí. Así es como quiero que mi vida esté escondida. Amén. Habrá otros que quieran levantar sus manos que aún no les hayan hecho, no lo hayan hecho. Dios los bendiga. Hay por todas partes allá en el balcón. Eso es bueno. Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros con humildad y oremos. Cualquier cosa de la que tenga necesidad, solo pida. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, recibiréis, buscad y hallaréis, llamad.
y os abrirá. Párrafo 34. Oh, Señor, esta noche tenemos que acortar un poco el mensaje porque viene el servicio de sanidad. Pero primero queremos un servicio de sanidad para el alma, Señor. Queremos ver hombres y mujeres ser sanados por el poder de Dios, que les quite el mundo y los deseos del mundo de sus vidas. Satanás está intentando arrastrar muchos de los jóvenes hoy día. Oh, hay tanta seducción, tantos programas sin censura en la televisión y cosas que no se deberían ver. Eso engaña al ser humano. Pensemos en las iglesias, cómo les permiten entrar en tales cosas ciegamente, creyendo que todo está bien. Oímos la solemne advertencia: si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En esta noche pedimos, Dios, que tal deseo venga a cada corazón que ha levantado su mano y aquellas que no la levantaron, que esta noche el deseo sea tan grande en sus vidas de tal manera que toda cuerda que los ata a este mundo sea cortada y que sus almas fluyan con libertad. Dios, toma el control y guíalos, que no traten de pensar por sí mismos, sino que crean lo que Dios dice y sean libres. Párrafo 35. Perdónales sus pecados. Perdona sus pecados de transgresión y omisión, cualesquiera que sean, Señor. Te pedimos que los perdones. Tal vez se hayan quedado. Te pido, Señor, que los perdones por eso. Porque tú quieres hombres y mujeres que salgan de esa convención, como diríamos nosotros, que con toda la atención en ti y preparados para ir a servir. No sabemos en qué día se nos presentará la última oportunidad de servir. Cuando nuestras vidas sean llamadas y respondamos ante Dios, si alguno se ha escapado de los servicios, concede que esta sea la hora en que lo rindan todo, que este mensaje penetre, que sea producido en el corazón conforme a tu deseo, que ellos puedan ver. Párrafo 36. Señor, estoy tratando de mostrarles que el hombre natural ve lo natural y que las cosas espirituales son contrarias a las intelectuales y él no puede entenderlas. Fuiste tú, Señor, el que le dijo a Nicodemo: a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede entender el reino de Dios. Permite que el nuevo nacimiento esté en este auditorio hasta esta noche por todas partes, Señor. Que nuevos corazones, nuevas generaciones, nuevo impulso, nuevos dones, nuevas esperanzas y una nueva vida sean pasadas por todo este lugar, en cada corazón. Lo presento a ti ahora, Señor, como tu siervo, en el nombre de Jesucristo. Permite que no me lo encuentre en el juicio, sino antes, y que puedan decir que fue en Chicago aquel viernes por la noche cuando de mí sí corté todo cabo con el puerto para lanzar a lo profundo y dejar caer la red para la pesca. Concédelo, Padre. Nos gusta ser tus esclavos todos los días de nuestra vida. Te servimos con gozo como esclavos de tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 37. Vamos a cantar ese himno. Vengo a ti, Señor. Ahora vengo a ti. ¿Lo conoces, hijo? Danos un canto como hay lugar en la fuente. ¿Te lo sabes? ¿Hay lugar en la fuente? Jesús, manténme cerca de la cruz. Muy bien. Vamos a cantar en este antiguo himno. Pueden cantar cualquiera que desee los jubileos. Están bien, pero a mí me gustan esos antiguos cantos que se sienten en el corazón y que hablen de la sangre y la cruz. Que alguien me ayude a dirigir este ahora. Jesús, manténme cerca de la cruz. Ahora en este momento para que ustedes adoren. ¿Por qué adoramos? Por razón de la palabra. Ahora les toca a ustedes regar. Adoren la palabra conforme está en su corazón. Oh, es gratis para todos. Una fuente de sanidad.
que fluye de la fuente del Calvario en la cruz. Adórelo. Ahora, la cruz será mi gloria por siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Párrafo 38. ¿No preferiría usted gloriarse en la cruz que en cualquier moda del mundo? ¿No preferiría gloriarse en la cruz que en cualquier placer mundano? En la cruz será mi gloria por siempre. Vamos a cantarlo otra vez. En la cruz será mi gloria por siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. ¿No aman ustedes eso? El Espíritu Santo, dulce y suave, como respirando sobre nosotros. Fíjese, es muy sencillo. Todo ese almidón e intelectualidad del mundo han sido quitados y el Espíritu está adorando y alabando a Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo está haciendo intercesión, respirando adoración. ¡Oh Dios! Preferiría eso antes que cualquier credo que exista. No tenemos ninguna ley sino amor, ningún credo sino Cristo, ningún libro sino la Biblia. Eso es. Denme de eso por siempre, que eso es suficiente para mí. Oh, cómo le amamos. Todos los que se sientan bien ahora muy limpios, levanten sus manos. Oh, no están bien, no está bien eso. Fíjense. Oh, Dios, tan dulce. Párrafo 39. Oh, cuán dulce. Fiar en Cristo. Todos los que se saben ese himno, ayúdenme a cantarlo. Oh, cuán dulce fiar en Cristo. Ahora no cantamos para que otro aquí nos escuche. Cantamos para que Él nos oiga en el Espíritu. Amén. Estamos tratando de hallar favor con Él ahora y adorarle. Y Él vendrá a nosotros. Muy bien. Vamos a cantarlo. Cuán dulce es confiar en Jesús. Solo tomarle en su palabra. Solo descansar en su promesa. Solo saber que así dice el Señor. Jesús, Jesús, cómo confío en Él, cómo lo he probado una y otra vez. Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, por gracia para confiar más en Él. Párrafo 40, ya para terminar. ¿No es ese su deseo? Me alegra mucho que yo haya aprendido a confiar en Él. Lo he probado una y otra vez. He visto a hombres muriendo bajo la sombra del cáncer y los he visto ser levantados a vida nuevamente. He visto a niños tirados en la carretera, a un niño que estaba completamente muerto con todos sus huesos rotos, tirado a un lado de la carretera. Ya lo había visto en visión 2 años antes que sucediera, con las mantitas cruzadas y con las manitas cruzadas, y luego irse caminando, y todos nosotros parados allí. Salió caminando, y cómo es que su palabra me dijo que ese niño viviría de nuevo. Oh Dios, lo he probado una y otra vez. Solo hablé y dije: Señor Jesús, tú fuiste el que me dijo que él se levantaría de nuevo, así que muerte no puede retenerlo más. Vida, vuelve a él. El pequeño saltó sobre sus pies, comenzó a correr y a saltar por todo aquel lugar. Como lo he probado una y otra vez. He visto a los que tropiezan en la ceguera y oscuridad recibir la vista e irse. Oh, como lo he probado una y otra vez. He visto a prostitutas en la calle acercarse a mí y decirme: hermano Brandon, no soy digna de pararme delante de un ministro, pero no quiero morir así. Y ver que fueran hechas damas, tan conocido como sea, todo pecado es perdonado. He visto a borrachos entrar y tan empapados de whisky, llenos de tabaco, diciendo: yo tomé la medicina, he hecho de todo y no hay esperanzas para mí. Y he visto la sangre de Jesucristo limpiarlos de toda injusticia. Y un año después los he visto parados en el púlpito, predicando el Evangelio. ¿Cómo lo he probado una y otra vez? Jesús, Jesús,
precioso Jesús, por gracia para confiar más en él. Aleluya. Párrafo 41. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje todos los días de nuestra vida. Chicago, Illinois, Estados Unidos. Día 12 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 41 dice, ahora voy a confiar en él para su sanidad y quiero que usted también confíe en él. Voy a confiar en él para que después que nuestros pecados estén bajo la sangre y nuestros corazones ya no nos reprendan. Entonces pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Párrafo 42. No. Está escrito en mi otra Biblia cuando el Señor me dio una visión y me dijo que el cambio ocurriría. Cuando una dama pasaría a la plataforma, me dijo cómo estaría vestida, que traería un niño desahuciado envuelto en una manta y que el niño sería sanado, que ella llevaría puesto un abrigo y cómo se vería y todo al respecto. Ese sería el momento en que mi ministerio cambiaría. ¿Cuántos ya me han oído decir eso? Desde luego, durante años. ¿Cuántos saben cuándo sucedió eso? Fue aquí mismo, en la armería, cuando estuve aquí la última vez. Vino caminando por el pasillo mi esposa, mi nuera y hasta Billy. Todos estaban presentes. Y yo vi venir a esa dama y había en ese momento una línea de oración que estaba pasando. Esta dama se acercó y yo pensé, bueno, Yo no creo que en alguna parte conocí a esa mujer, pero no puedo ubicarla. Vean, había sido largo tiempo, como 5 o 6 años, pero aunque tarde, siempre hablará en su día. Párrafo 43. Veamos, Billy, ¿ya el número 5 está allí? Billy, el 5 está allí. Del 1 al 5. 6, 7, 8, 9 y 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Párrafo 44. Y entonces yo miré alrededor para encontrar a Billy. Él no estaba en la plataforma. Yo busqué a mi esposa y ella y Lois, mi nuera, ellas estaban mirando para el otro lado. Y vi lo que era. Era la mujercita. Ella tenía al bebé y ella trajo a la bebé. Oré y el Señor Jesús la sanó, la puso bien a la bebé. Y Roselia, ¿dónde estás? Ella estaba aquí para testificar acerca del bebé y así que de esta manera comenzó la historia. Yo fui allí para orar por los niños que habían sido heridos en esta escuela católica que se quemó. Ustedes recuerdan el caso. Y recuerden, los hombres de negocio del Evangelio completo tuvieron una reunión allí para orar por los enfermos y las hermanas y ellos estaban en los hospitales. Párrafo 45. Y esta damita había ido a su pastor. Roselia, estoy correcto, era la iglesia del pacto sueca o algo a lo cual ella pertenecía. Y los doctores había en la ciudad, muchos de ellos habían desahuciado al bebito. Él no podía vivir. Y su pastor dijo, vayan a ver al hermano Branham. Dios escuchará su oración. Ahora, si ese hombre está presente, Dios le bendiga, hermano, por eso. Pues usted hizo algo por esa dama. Y así que él, si estoy contando bien la historia, usted sígame. Así que ellos, esa noche cuando él... Esa tarde simplemente hice una oración congregacional a favor de los enfermos en el hospital. Y las hermanas heridas, y me fui. Y la damita estaba llorando porque ella tenía que irse a casa. El padre estaba cuidando a uno de dos niños más. Y así que él, yo creo que Roselia la vio a ella llorando o algo así. Ellos dijeron, bueno, ¿por qué el hermano Branham no? Ella dijo, yo traje al bebé. Mi pastor me dijo que viniera y le pidiera al hermano Branham que orara por él. Y dijo, los doctores lo han desahuciado. Dijo, pero él no oró por los enfermos. Y ella dijo, eso será esta noche. Aquello fue para la escuela hoy. Y entonces ella dijo, pero es que yo no me puedo quedar. Párrafo 46. Y creo que uno de los ujieres sostuvo al bebé.
o algo, mientras que ella fue y le hizo una llamada a su esposo. Su esposo le dijo amablemente, bueno, está bien, cariño, quédate. Entonces Rosella dijo, mira, déjame decirte, usualmente el hijo del hermano Branham, Billy Paul, reparte las tarjetas. Dijo, párate allí junto a la puerta y él te dirá a dónde ir. Y dijo, dile que tú quieres una tarjeta. Así que Roselia le ayudó y Billy le dio una tarjeta. Y esa noche, yo creo que ella no estuvo en la línea del discernimiento. Ella simplemente venía pasando por la línea. Pero sin embargo, yo cuando ella entró, yo vi al bebito y pensé, espera un momento, ¿un vestido así? Yo conozco a ese bebé. Párrafo 47. El hermano Jenny Gold, sentado aquí allá en Ashfield, la primavera pasada, había una dama que subió a la plataforma cargando un bebé. Miren, él dijo, hermano Branham, ¿no era esa aquella dama? Yo dije, no, esa no era ella. Habíamos estado buscándola como por 4 o 5 años. Y yo dije, eso no era ella. Dije, porque esta mujer era una, tenía el pelo rubio y era alta. Y estaba vestida diferente. Y el bebé era más grande. Y este era un bebito pequeñito, muy enfermo. Y así que cuando la dama subió, el Espíritu Santo comenzó a moverse y dijo que los doctores habían desahuciado al bebé. Comenzó a relatar toda la historia acerca del bebé, como él usualmente lo hace, y le dijo que su bebito no podía comer nada. Cada vez que comía, yo creo, ¿es correcto eso? Lo vomitaba y tenía tantos meses de nacido y solo pesaba 2 o 3 libras, o algo así. Y si algo se le quedaba en el estómago, pasaba como diarrea, y ellos estaban en una condición terrible. Pero el Espíritu Santo habló diciendo, así dice el Señor, el bebé está sano. Párrafo 48. Y yo miré para ver en dónde estaba Billy. No podía verlo para hacerle entender. Entonces dije, solo esperaré y veré cuán ciegos están, si ellos estaban tan ciegos como yo. Y entonces continué. Y después que salimos para la casa esa noche, nos subimos al carro. Mi nuera dijo, ¿se fijó usted en ese bebito tan dulce en la plataforma? Ella dijo, era la cosita más linda y tan enferma. Mi esposa dijo, yo me fijé en ese bebé. Yo pensé, ahora ellas lo mencionarán. Yo lo dejé continuar. Ellas nunca lo mencionarán. Párrafo 49. El día siguiente nos íbamos a casa y no pude salir de Chicago sino hasta el mediodía. Mi carro se congeló y tuve que descongelarlo y era como el mediodía cuando logramos salir. Y al ir por la carretera, mi esposa dijo, Billy, ¿te fijaste en ese bebito anoche? ¿No era la cosita más dulce? Y dijo, sí, lo era. Y ella seguía hablando y de nuevo lo mencionaba. Y yo dije, cariño, ¿tú sabías algo especial acerca de ese bebé y su madre? Dijo, no, no lo pienso. Yo dije, ¿recuerdas hace como 5 años que una mujercita estaría vestida con un abrigo? Ella dijo, ¿era ese? Yo dije, exactamente, ese era. Y mi nuera y mi hijo después los alcanzamos y fuimos a comer nuestra cena de la noche. Los llamamos. Y así que fuimos para comer nuestra cena. Y él y Loisy volvió a mencionar acerca del bebé y yo le mencioné a ella. Y Billy dijo, eso era correcto, papá. Ese era el bebé, ¿no es cierto? Sí. Párrafo 50, por último. Y desde eso, la cosa ha cambiado. Todo el mundo. Yo puedo traerlos acá para orar por ellos. Eso no importa. Y cada uno, algunas veces en la línea, el Espíritu Santo me detiene y dice, háblale a este. Y entonces, usualmente, si yo he tenido discernimiento sobre uno, yo no podía tener más. Cada vez que yo encontraba a una persona, era igual. Pero ahora no es así, ven, yo puedo tener quizás y por allí y algo tiene que ser, yo veo a alguien que parece que lo va a necesitar. El Espíritu Santo algunas veces habla, se detiene y les habla a ellos. Luego quizás me deja por completo y tal vez se vaya bien lejos a otra parte, quizás a alguien más, tal vez desanimado o algo, y se detiene y les dice a ellos, luego me deja por completo. Y yo descanso entre esos tiempos. ¿Ven ustedes? Para así poder hacer un llamamiento al altar. Oh, es muy distinto a cómo era antes. De esa manera, yo puedo orar por cada uno de ellos.
por cada persona. Y mis reuniones han sido revolucionadas, pues la gente aquí pensaba, no son muchos por los que se ora. Bueno, yo no podía evitarlo. Cuando yo tenía discernimiento por uno, él se iría a otro y entonces yo no podía apartarme de eso. Pero ahora sí, eso me deja. Y sigue por cuanto luego Dios decide hablar algo. Oh, eso es mucho mejor. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Todos los días de nuestra vida. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, América, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 56. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje todos los días de nuestra vida, párrafo 51. Yo quería explicar esto aquí porque pienso, que esta es la primera vez que estoy aquí para orar por los enfermos en la iglesia de Filadelfia desde entonces. Así que estamos muy agradecidos. Cada visión que Dios me ha dado se ha cumplido perfectamente, exactamente lo que Él dice. Nunca ha fallado ni una sola vez. Yo anclo mi vida en eso, pues es la palabra de Dios viviente, hecha vida entre nosotros. Eso es cierto. Ya tengo 50 años. Yo sé de visiones desde que tenía como 2 o 3 años de edad. La primera visión que me dijo en dónde iba a vivir. Y digo esto como cristiano. Yo nunca en toda mi vida le he pedido algo a Dios en sinceridad que Él no me lo haya dado o que no me haya dicho por qué Él no podía hacerlo. Y creo que todo cristiano aquí puede dar fe de lo mismo. Si usted es sincero y viene a Dios, ahora hay muchas veces en que usted piensa que tiene necesidad de algo, pero Dios nunca dijo que Él supliría sus deseos. Él supliría sus necesidades, ¿ven? Él sabe lo que es. 52. Ahora, que el Señor les bendiga. Bien. ¿Cuántas tenemos allí ahora? Billy, ¿en dónde estás? ¿Cuántas? ¿10? Del 10 al 15, número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, eso es bueno. Ahora, yo creo que cuando ese grupo está allí, 20, que se ponga de pie. Ahora, desde aquí es de donde quiero que se pongan de pie, 20 para comenzar. Y aquí mismo, ¿es usted la 20, hermana? Póngase de pie allí mismo donde se encuentra. ¿Cómo? Sí. Bueno, parece que ellos están alineados contra la pared, Billy. Entonces yo puedo alinearlos aquí mismo. Creo que vayan pasando. Que vayan pasando. ¿Crees que puedes pararte por allí abajo? Muy bien. Hazlo a tu manera. 21, 22, hasta la 30. Vayan y pónganse alrededor de la pared. Yo, de la 20 a la 30. Pónganse alrededor de la pared. Muy bien. Eso es, 10 más, justo alrededor de la pared, de la 30 a la 40, que vengan ellos ahora de la 30 a la 40. Billy, yo creo que estás cometiendo un error. Nunca me gusta decirle a nadie cómo dirigir sus asuntos, pero creo que vas a tener más de los que puedes meter allí en la línea. 53. Te diré algo, deja que esa dama se pare aquí misma. Ustedes, las hermanas allí, salgan y vengan aquí. Muy bien. Tendré que esperar hasta que logren alinear a esos. Muy bien. Mientras están alineando a esos, cantemos. Solo creer. ¿Qué dicen? Todos juntos ahora. Solo creer. Meditemos mientras estamos cantando. Lo veo a él descendiendo de la montaña. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Ahora cantemos lo diferente. Ahora yo recibo. Cantémoslo así. ¿Les gusta así? Ahora yo recibo. Recibo a Cristo. Ahora yo recibo. Todo es posible. 40 a 50. Ahora tarjetas de oración 40 hasta las 50. Ahora pónganse en línea por acá. Ahora yo recibo. Ahora yo recibo. Todo es posible porque ahora yo recibo. 54. ¿Cuántos saben quién escribió ese canto? Un gran predicador de Chicago, Paul Riddle. Él está en la gloria esta noche. Se fue como un héroe valiente. Antes de morir, cuando él estaba muriendo, me cuentan que en el hospital él llamó al hermano Lucas
Y él dijo, Lucas, nosotros hemos viajado mucho juntos, pero piensa en esto, dentro de 5 minutos yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestidos en su justicia. Oh, hermanos, él era un hombre maravilloso. Dios bendiga, Paul. Párrafo 55. Ahora, se va a orar por esos pañuelos. Miren, yo quiero decir esto a mis amigos que están aquí. Ha habido ocasiones en que ustedes me han escrito pidiendo un pañuelo o una tela por la cual yo he orado. Y ustedes no la recibieron o quizás esperaron mucho tiempo antes de recibirla. Yo solía pensar, qué hombre tan inteligente era Oral Roberts. Y él sí es un hombre inteligente y un hombre de Dios maravilloso. Y yo solía pensar, ¿cuán brillante puede ser ese hombre al tener una oficina de aproximadamente 400 y todas esas cosas? Y la edición de un periódico, yo dije, no entiendo cómo él lo hace. El hermano Tommy Osborne y yo caminábamos casi juntos. Y después de un tiempo, el hermano Tommy Osborne se fue hasta arriba, casi a la medida del hermano Roberts. Y con oficinas casi tan grandes como las que ahora tiene el hermano Oral, yo dije, oye, ¿cómo ocurrió eso? Yo no entendí. Pero vine a darme cuenta que no eran ellos que lo hacían todo. Es que tenían a otros a su lado que hacían todo. Así que eso aligeró la carga. Párrafo 56 por último. Así que estamos intentando tener suficiente personal para poder responder al pedido de estas telas de oración y las cartas tan pronto como nos llegan, para que llegando un día puedan salir al día siguiente. Y he cambiado de oficina. Yo no tengo la misma oficina, el mismo apartado postal 325, pero tengo un personal de oficina completamente nuevo, gente llena del Espíritu Santo que están listos para contestar y trabajar con el correo. Y muy pronto, si el Señor lo permite, vamos a extender eso aún más para poder ministrar más todavía. Y así que, amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Tenemos un tiempito más. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje todos los días de nuestra vida, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, párrafos 57 al 62. Sí, hermanos, continuamos con el mensaje. Párrafo 57. Pero estamos tomando cuidado de cada tela de oración sea incluida. Yo oro por eso. Cada petición que se recibe de inmediato me la pasan y tenemos todo el día, todo al día. Así que si usted necesita la oración urgente y usted quiere que ore por usted, que mi personal ore por usted, no solo el personal, pero ellos la traen a mí. Quizás si yo no estoy allí junto al teléfono o no los llamo, eso se apunta con reverencia y me lo entregan inmediatamente cuando hace contacto. Y yo entro en oración directa y a veces me traen hojas enteras y yo tomo eso y voy a mi, entro quizás en mi sótano. Yo tengo un estudio allí. Yo tomo una con mi dedo así y comienzo a orar hasta que siento que el Espíritu Santo está allí. Y digo, Dios, aquí está la hermana Sam Jones. Ella dice que tiene cáncer. Oh, Dios, ella está muriendo. Por favor, en el nombre de Jesús, escucha mi oración. Aquí está el hermano fulano de tal. Él tiene un tumor. Él está en el hospital. Dios, por favor, ten misericordia de él y libra su vida. Y así cada una, según la lista, a medida que el hermano Mercy las escribe a máquina y se le envía al hermano Goat, luego directo a mí y me aparto con eso. Párrafo 58. Vean, yo deseo estudiar, estar juntándome con la gente y conociéndolos y conversando y estrechando las manos, pero no puedo hacer eso y entonces ministrar así
¿Ve? Yo tengo que permanecer en donde está la unción del Espíritu todo el tiempo. Cuando la batalla haya terminado, entonces deseo tener una cita con cada uno de ustedes por 1000 años, con cada uno, sentarnos junto al río de las aguas de la vida, y allí podemos hablar bien las cosas. Pero ahora mismo tenemos que ministrar. Estamos en la plena batalla. El día está caluroso. Ministremos y peleemos la batalla de la fe y permanezcamos en la batalla a favor del pueblo. Vean, eso es lo que tenemos que hacer. Y cada paño de oración que ustedes envían, que son enviados a ustedes, son ministrados absolutamente. Cada persona que llama pidiendo la oración es absolutamente ministrada una a una. Yo sé que a ustedes les gusta oír eso. Antes no era así. Nosotros simplemente teníamos que hacer lo mejor que podíamos. Pero todo está siendo organizado ahora y estamos agradecidos. Párrafo 59. Ahora, mientras que ellos están, que ellos tienen la línea de oración esperando, vamos a orar por estos paños y ustedes ayúdenme. Ahora recuerden, ustedes que están bien con Dios, Dios contestará su oración igual que contestará mi oración o la oración de cualquiera. Él les contestará a sus hijos. Él no tiene especiales. Él no tiene especiales. Ahora, él pudiera darle a uno un cierto trabajo que hacer y a alguien un asadón y a alguien un martillo y así y hacer a alguien un carpintero o a alguien. Pero todos ellos son sus hijos, así que oremos. Señor, nosotros como esta porción del cuerpo de Cristo, estamos viniendo a ti sinceramente por estas personas enfermas, que estos pañuelos y pequeños paquetes de botellas de aceite y demás aquí representan. Y ahora permite que el Espíritu Santo que está presente, el Espíritu de la Palabra de Dios que hizo la promesa, que Él santifique estos esfuerzos que estamos haciendo para que cuando estos paños sean puestos sobre la gente o el aceite de la unción sea derramado sobre el enfermo, que inmediatamente los ángeles de Dios se paren cerca para ministrarle las bendiciones del pacto que Jesucristo hizo con los enfermos. Concédelo, Señor, pues lo pedimos para su gloria y en su nombre. Amén. Dios les bendiga, puede sentarse. E inmediatamente después del servicio ahora pueden ustedes recoger. Párrafo 60. Creo que todas las 50 están en la línea. Muy bien. ¿Cuántos? Ahora, nadie. ¿Hay más tarjetas de oración aquí? Muy bien, entonces solo hagan. Quien no tenga una tarjeta de oración, levante la mano. ¿Quién era? ¿Alguien con una tarjeta de oración? Bueno, el hermano aquí, métase allí en cualquier lugar, hermano. Muy bien. Ahora, los que dijeron que no tenían tarjeta de oración, levante la mano. Y ustedes están enfermos y quieren que Dios los sane. Ahora, recuerden, yo tengo un pequeño sermón que predico. Él es Dios en la azotea. Él es Dios en el sótano. Él es Dios en la prisión. Él es Dios en el hospital. Él es Dios en la iglesia. Él es Dios en la banca. Él es Dios en todas partes. Él es Dios. Y eso es correcto. Él es Dios. Él es Dios tanto allí donde usted está como Él es Dios aquí o Dios en el cielo. Él es el omnipresente en todas partes. ¿Creen ustedes eso? Omnisciente, omnipotente, infinito. Él es Dios. Párrafo 61. Ahora, ustedes saben que había una mujercita en la Biblia que no pudo tener una tarjeta de oración o entrar en la línea de oración, pero ella tocó el borde de su vestidura. ¿Recuerdan eso? Esa es toda la tarjeta de oración que ella necesitaba. Si ella hubiese tenido una tarjeta de oración sin esa clase de fe, ella nunca hubiese sido sanada. Pero ella tenía esa fe sin la tarjeta de oración. Y eso es todo lo que es necesario. Y eso es todo lo que ustedes tienen que tener. Tengan la fe sin una tarjeta de oración y ustedes pueden ser sanados. ¿Creen ustedes eso?
solo para hacerles saber que Dios todavía es Dios, él les responderá a ustedes allá en la audiencia. Yo no vi las manos por acá. Todos por acá, levanten sus manos los que tienen una tarjeta de oración, todo alrededor ahora. Supongo que están por todas partes, todos. Este es un mundo enfermo, ¿no es cierto? Pero, ¿saben ustedes cuál es el cuerpo más enfermo sobre la tierra? Y digo esto con reverencia, no para ser sacrílego. Que Dios me perdone si estoy equivocado, pero el cuerpo de Jesucristo necesita sanidad y únicamente puede ser sanado por el amor fraternal. Es el cuerpo más enfermo que yo conozco, todo hecho pedazos y dividido. Dios, yo oro por la sanidad de ese cuerpo y ustedes son los miembros de ese cuerpo. Así que Dios los sane físicamente y espiritualmente y les haga lo que ustedes deberían ser. Ahora, toquen su vestidura en esta noche y Él será Dios allá en la audiencia, igual que Él es Dios aquí. Párrafo 62, para terminar. Ahora, supongo que todos en la línea de oración quiero hablar con ustedes, ya que esta no es una línea de discernimiento. Esta es una línea de oración. Ahora, la razón por la que yo escudriño con tanto cuidado al pueblo con este discernimiento. Cualquiera sabe que conozca la Escritura, que algunas veces la enfermedad es permitida por Dios para traer disciplina a su pueblo. ¿Saben eso? Correcto, bueno, que si uno toma un don y quita de una persona lo que Dios puso sobre ella, entonces uno está en problemas con Dios. ¿Es correcto eso? ¿Creen ustedes que el poder de Dios les da a los hombres en la oración poder hacer eso? Si es la voluntad de Dios o no, lo hará de todos modos. Moisés hirió la peña y eso no era la voluntad de Dios. Yo no puedo imaginarme siendo la voluntad de Dios porque Elías era calvo y aquellos niños burlándose de él porque era calvo. Y él maldijo a esos niños y causó la muerte de 42 niños. Yo no puedo pensar que eso sea el Espíritu Santo, ¿ven? Pero era solo el profeta enojado y el poder de ese profeta. Párrafo 63. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Todos los días de nuestra vida, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959. Vamos a pedirle a Dios la gratitud que siempre nos está dando todos los días. Gracias, Padre amado. Dios Todopoderoso, tú que nos has visitado, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y nos has enseñado cómo servirte, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Muchos santos profetas quisieron vivir estos días, Señor, pero tú nos diste esa gran oportunidad de que nosotros conozcamos estos mensajes gloriosos de un profeta que vino a revelar los misterios, oh Padre, como estaba escrito en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Y este mensaje ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, oh Padre, siendo así un alimento exquisito, un alimento rico para nuestras almas, oh Padre. Alimento almacenado, Señor, para todos los que quieran creer, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, nos reuniremos nuevamente, si es tu voluntad, oh Padre, para continuar con estos glorioso mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que ha venido en escena, Señor, y tenemos tus mensajes gloriosos aquí para comer, cumplir así la promesa de Apocalipsis 18:11, donde tenemos que comernos el libro, profetizando tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este grandioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos también que nos guíes en cada momento, en cada acto, y perdona nuestros pecados, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, Dios les bendiga. Amén. Dios Jesucristo les bendiga.